Vale, pues. ¡Pasa! ¡Yeah! All right. Señora duelista. ¿Cómo hago los gestos? Ah, vale, sí. Te hacía un esa gesto. Esa es, espera, hago así. Si vais a hacer el idiota, dice Corey, si vais a hacer el idiota en 20 minutos me meto, venga, va. A ver, hacer el idiota no, yo qué sé. Vamos a hacer cosas, pero... Por ejemplo, podría ayudarte con ese tipo del caballo. Sí, no lo he matado aún. Por cierto, has dicho que no quieres cenizas. ¿Cómo no que quieres usar, ¿no quieres usar invocaciones? No. ¿Por qué? Porque no quiero. Quiero matar a los bosses yo solito. Madre mía. Pues vas a sufrir. Ya, bueno. Ah, ¿no puedo usar el caballo mientras esté contigo? No jodas. ¡Ah! Y tampoco las invocaciones, tío. ¡Ah! Pues nada. Venga, pues nada. A cargarse a este. Pero lo del caballo es una putada, tío. Ah, ya. Para que uno no se vaya a tomar por culo. Espera, espera, espera. Me tengo que preparar. Pero yo también me preparo. Venga, va, por él. Para que no escapes de las invasiones, claro. Entiendo. Vaya, te has llevado. ¡Hola! Vaya, me mato. ¿Ya? 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 Sí, bastante malo, ¿eh? Mierda, ni a punto. No, ya está, se acaba, se acaba. Ni una runa, ni una runa. Segundo. Pero... Pero pierdo el objeto este que he fabricado. Claro, es un consumible. Pero bueno, qué asco, tú. ¿Cuánto cuesta esto? A ver, no cuesta ni mi... Flor aura, bueno, voy a hacer... A flores áureas que hay millones. Me voy a hacer... Sí, no, ya me he hecho 9, ya me he hecho 9. Espera, y la pongo otra vez. Ha ido bastante mal, no te voy a mentir. A ver, un momento. Aquí... Ahí, esto no. Aquí. Rápido e intenso. El estoque es una mierda, Brick. Yo tengo un estoque que es mejor que el tuyo. Me lo encontré por ahí. Bueno. O sea, hay estoques mejores. No, me lo imagino. O sea, tenía la ropera. Me pillé el estoque por 1000 y pff, el estoque... Ni modo. Ya, porque es de... Es... Claro. Es de punchar, es de... Claro, no, pero es que hace menos daño que la ropera. Menos daño. Pues pillar, volver a la ropera, tío. Sí, eso voy a hacer. Luego hay una... Los guardias de Goldfred o del que sea tienen... La espada que tienen no está mal. La espada... La espada recta de juramentado. Es que no tengo... Bueno, sí que puedo llevarla. Ah, esa es la que llevo yo. No, tú ibas el espadón. No, tú ibas el espadón. No, a ver. Yo llevo al espadón, sí. Esta es la espada recta del juramentado. Que la usaría solo porque pega así de lado, ¿eh? Sí, yo empecé con esta, que llevas tú ahora. Está bien, es muy versátil para empezar. Pues venga, va. A lo mejor te interesa. Pasa que la armadura que llevo es la básica, porque me niego a ponerme la mierda esta que llevas tú equipada. ¿Por qué? Porque es más fea que pagar a un padre. Por ahí hay una... Si exploras un poquito... Uy, se te cortó. ¿No te caes? ¿O te has caído? ¿Brick? ¿Hola? Hola, Brick. Hostia, ¿te has caído o qué? No, ha sido tú. ¿Me he caído yo? Sí, un momento ahí ha habido. Yo no porque el directo va perfecto. Pues nada. Otro consumible que te has gastado. No hace falta. Tú puedes colocar la señal, yo sigo. Yo no he muerto. Ah, qué bien. Perfecto. En ese caso, la pongo. Pues eso, que encontré por ahí, no me preguntes dónde, no me acuerdo, el conjunto del viajero, que es el gorro que llevo yo y las ropas. Y la verdad es que están bastante frescas, ¿eh? Para ti yo creo que te vendrían bastante bien. Pero si quieres que te diga la verdad... No te acuerdas. No sé dónde. No, ya. No me acuerdo dónde lo encontré.
Sí que es de estos conjuntos que te los encuentras todos juntos a la vez. ¡Ah! Sí. ¡Hola! Se me ha quedado el juego entero, venga. ¡Hala! Sí, ya sé dónde lo encontré, pero... Pero, puf, para llegar hasta ahí... Tienes que sufrir un poco de calvario. No, no pasa, hombre. Pero si exploras bien el pantano... El pantano, aparte del dragón, no he visto mucho más. Tienes que explorarlo bien. O sea, me metí donde estaba el come rocas este. El troll era una No, yo no lo he hecho entero aún el pantano. Pero dices el pantano, el pantano donde está el dragón. Yo digo este pantano, el pantano que hay al lado de donde salimos. Al principio. ¿Dónde está el dragón? Vale, pues ahí hay uno, hay una pequeña zona en ruinas donde sí, hay unos cuantos. Donde hay un teletransportador que te manda. Ese. Pues ahí, Levi, ahí es donde encontré las ropas del viaje. Pues esa zona es sufrir, ¿eh? O sea, pero literalmente ahí, no podía matar a nadie. Rolemente, gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahí, Levi, ahí. Uy, me ha dicho algo y no lo he leído. Sí, ahí es donde. Ahí en uno de los. En medio de. Ese lago de mierda. Vale. Por ahí está el conjunto del viajero. Hostia, pero ese sitio es un asco, ¿eh? Pero luego pillas, te lo digo. Te metes, sufres un poco. Yo ahora me estoy acordando de dónde está exactamente el conjunto del viajero. Y luego te pillas el caballo y sigues el camino y te vas. Venga, pues vamos para allá. A ver, espérate. Voy a poner... Segatarasan Shiro. Ya, pero no, si vamos juntos no vamos a poder pillar el caballo, Levi. Ese es un ratito que tengas. Pues me hace pensar que entonces teletranspórtate al puente del sacrificio y vamos hacia el sur. Vale. O sea, me dijeron, coloca ahí la marca y vamos desde ahí. Vale. El puente del sacrificio. O si no, exploramos bien el pantano este que hay a la derecha de. Bueno, no sé. Da igual lo que tú. No, no, va, puente del sacrificio, vamos hacia el sur. Yo creo que habría que ir al sur porque a mí me gustó bastante, ¿eh? Está bonito. Pues, puente del sacrificio y vamos al sur. Además, hice un poquito, pero no lo pude acabar. Oye, espérate, pues yo tenía 1000 y pico almas. Y me las he dejado. Y me las he dejado donde está el tonto ese. Hostia. Pues ves a caballo. Sí, no, voy a caballo y me voy corriendo. Me gusta, me están evaluando. Hay un mensaje que me le están evaluando bastante. ¿Eso te da algo? Si no, te da un beneficio. No. ¿No? Sí, te da un beneficio. En su momento daba algo, ¿eh? Los otros shows. ¿Ah, sí? No jodas. No lo sabía. Creo que... O sea, no me acuerdo, ¿eh? A lo mejor estoy... parafraseando, ¿no? Pero me suena que en otros shows te daba posibilidad de conseguir... más puntos de vida. Oh. O sea, estos. Te regeneraba estos. Oh. Pero puede ser que no, ¿eh? Vale, yo tengo que subirme 2 puntetes. Yo creo que me lo voy a hacer cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pero le voy a poner que me pueden buir las armas con magias. Creo que voy a hacer este rollo. Yo es que lo del duelista es golpe, golpe y luego haces la magia que pega otro golpe. Entonces el tercer golpe es rapidísimo. Y luego tienes alguna. Puedes hacer alguna magieta así a distancia. Y sí, tengo una esquirla grande y luego lo de imbuir mi arma en magia. O sea, es 100%. Intentar no, eso, ¿no? Los truquitos de duelista. Yo lo de eso, me quiero meter. O sea, bastante acorazado, a lo mejor no máximo, pero bastante acorazado. Pero con la posibilidad de eso, ¿no? De imbuir las armas en magia. Eso sí que me ha gustado. Yo estoy ya, ¿eh? En la zona esta. Yo he puesto ya el... Ah, vale. Entonces a lo mejor sí que tengo que gastar uno de estos. A lo mejor no. A lo mejor ha sido porque has cambiado de zona. Sí, eso va a ser. Sí, porque ahora la veo. Por cambiar de zona.
Pues tengo que empezar a pillar hierbas, porque me estoy quedando sin. Sí, sí. Pasa que es verdad que la ropa que llevo yo es feísima, tías. Es... O sea, voy loco por encontrar otra puta armadura mejor, tío, porque la que llevo ahora... Venga, va. Venga, va. Vamos para allá. Uy, este está muerto. Ah, una señora. ¿Esta es buena? ¿Quieres que te lo diga? ¿Está ciega? Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. Castillo Morn es glorious. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard. Vaya, es glorious y es un reino caído, Donde los esclavos se han rebelado. Tal vez el del ring es lore y es canon de umbral. Yo no diría eso en voz alta, no voy a ser que haya alguien aquí escuchando y luego se cree que sí. Hombre, claramente cuando conozcamos el juego al dedillo, caerá un umbral al mundo del Elden Ring, evidentemente. Sí, sí. Ya hubo un Souls, que por cierto, lo dijiste ayer, pero estoy totalmente de acuerdo, esto es Dark Souls 4. Ah, claro. Que es totalmente Dark Souls 4, o sea... Carta de Irina. Vale. Te llevas a su padre. Sí. Vale. No va a caer de aquí un gigante, ¿no? Esperemos. Bueno, mira, ya ha caído. Ah. Cuidado con los perros. Ya, tío, son cabrones, Y además estos son los... Son los hijos de puta. ¡Ah! No llego. Pillaré por la espalda a ese. Yo estos golpes de la espalda nunca... No se me dan bien del todo. Uf. Hostia, muy poco rango, Sí, muy poco rango, ya lo veo. Mierda. Este si no lo atacas no... Pero... ¿No le queremos atacar? No, no, es tu partida, tú sabrás. No, no tiene nada. No, a ver, del gusto de matarlo. Yo creo que si lo... Claro, eso te iba a decir. Yo creo que si le funamos... Dame un segundo. ¡Ay, mierda! Mierda. Gilipollas. Venga, va. ¡Oh! Dale tú, que hacen más daño. ¿En la cabeza, Ay, mierda. Lo siento. ¡Oh! ¡Oh! Cuidado. Funado ha quedado. Con pobre guardia, tío. Estaba ahí echándose una siesta, tío. Iba aquí la pesada esta. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí que hay, sí. Sí que hay. Lucero del alba. Hostia, este bicho.
Está vivo aún, eh. Ya lo sé, ya. Estos son unos pesados, tío. Son unos platas de cojones. Son unos plastas de cojones. ¿Puedo coger cosas, yo? ¡Oh, puedo coger cosas! ¿Ah, sí? Bueno, fragmentos de ruina al menos. Recursos así que se van regenerando, sí, supongo. Sí, flores he cogido ya unas cuantas. No, no, con la broma, con los fragmentos de ruina, tío. Uf, si lo vas cogiendo todo. Los fragmentos de ruina son lo de mejorar, ¿no? Sí, son. No, como las... son lo de la runa pequeña, lo que, esa. Lo que te da ruinas. Ah, vale. Con la tontería, yo estuve recolectando un rato sin acordarme de ellos. Vuelvo, tío, pues a lo mejor me saqué 10.000 almas, ¿sabes? Ay, runas, perdón. Hay que llamar las runas. 10.000 runas, a lo mejor me saqué. Ceniza de guerra. Ceniza de guerra, disparo poderoso, ¿qué dices? Ah, sí, a ver qué tal, no la probé yo al final. Pero eso se equipa en un arco, ¿no? Es que no tengo arco aún. Sí. Me iba a comprar uno corto. Vale. Yo estoy súper contento con la que tengo en el escudo, tío. Vamos por aquí, por ejemplo. Vale. Por aquí ya no he ido. Pero yo seguí el camino ayer. Pues mira. Que por cierto, ya me he petado al... No me digas nada, hombre. No, tío, solo digo que ya me lo he petado. Pero al de la entrada del castillo. Al Madrid, este. Al injertado. Ah, al final, al boss final. Bueno, el boss final... Mal, al boss final del castillo de Stonecastle. Bueno, lo de final... No me digas nada, me hace spoiler al final sin querer. Está en la puta puerta, tío, o sea... Sí, pero contra ese ya lo he visto yo. Vale. Ah, sé que luego viene más gente. Pues me lo he petado ya. Ah, vale. Pero con lobos. Mucho perro, ¿eh? Estos perros son tocapelotas, tío. Porque tienen... La IA, tío, te rodea y... ¡Buah! Te la puedes liar mucho. Nos ha dado a los dos. Pero bueno, mosquitos. Mosquito. No, contra un mosquito no puedo, no sé cómo se hace. Bueno, tío, tú tienes magias que disparan, cabrón. No, eso es lo peor, que no le das. Ay, yo es que espero que me ataquen. Es imposible darle a un mosquito con una magia, te lo aseguro. Espero que me ataque. Atácame, cabrón. Atácame. Hijo de puta. Atácame. No te vayas. Vamos, si no me atacas me voy. Vete. Yo nunca les hago nada porque yo qué sé. Ahora me atacan. Es que te atacan cuando no miras, ¿sabes? Los hijos de puta. Atácame. No te vayas. No he podido devolver. Brick, pasamos. Vámonos de aquí. Sí. No, pero es que me está atacando por la espalda. Ah, mira. Ahora. Ahí hay una ruina. Vamos a la ruina. Me lo peté. Ah, me da a mí también almas de lo que tú pillas. Claro. Eso es lo bonito de jugar cooperativo, que le peleas que flipas. La pregunta es... Tú también pillas almas, ¿no? Sí. No sé si la mitad para cada uno o lo mismo. ¡Ah! No. Cuidado. Las putas flores. Pero lo que yo me pregunto es, ¿yo no puedo descansar ahora en una hoguera? No lo sé. Mierda, estoy envenenado. No te mando. Diría que no. Vamos a la torre esta. Capo, entonces, si me muero, pierdo todas estas almas. Pero puedes volver a por ellas. Ya, pero joder. Sin mí, pero puedes volver a por ellas. Hostia, cuánta flor, tío. Estoy envenenado, cuidado. Allá arriba hay un cabrón.
tío. Puto veneno, dura la vida. Sí, no, en este juego han puesto veneno serio. Hostia. ¿No tienes antídotos ni nada? Yo diría que no. ¿Te da un tironcillo de vez en cuando al juego? No. No, a mí de vez en cuando me da un tironcillo, ¿eh? ¡Oh! Balista de mano. Interesante. Que es una mini. Es una ballesta pistola, ¿no? Una balista. A ver. ¡Buah! 30 de fuerza. Me voy a gastar mis putos estos o viales solo en el puto veneno, tío. Pero los hemos recuperado ahora. Al sí, matar claro, a... cuando hacemos grupos, eso es cierto. Y menos mal, en verdad. Sí, eso me parece un este muy, muy agradecido. Más que nada porque si no, sí que sería un puto calvario el juego. Esto lo hace un poquito más sencillo. Al menos cuando decides irte por otro lado, ¿sabes? Mira cuántas armas. Que no podemos coger. A mí lo que más me molesta es que no puedes ver cuándo has completado una mazmorra, ¿sabes? O sea. Ah, ¿no? No, claro. Ah, vale, que no lo indica, ¿no? No hay nada que me haga ver. Ya no tengo por qué volver a este sitio nunca más. Ya, entiendo. O sea, yo lo entiendo. Lo que yo marco es cuando me queda un sitio al que tengo que volver. Porque, en plan, yo qué sé, el dragón o cosas así. Sí. O, por ejemplo, esto, ¿no? El dragón, el árbol este podrido que me he pegado justo antes de. No te he visto. No vengas por aquí, no vengas por aquí. Esto. No, esto va bien con caballo, pero. A patita es difícil. Otro puente. Otro puente. Es distinto, no es el mismo. Ah, es el mismo, hemos vuelto para atrás. Qué gilipollas. ¿Verdad? Vale. Uy, pues vaya, pues si hemos vuelto para atrás. Joder, tío, putas plantas. Pues avanzamos, ¿no? O sea. A ver, hay como un sendero. A ver, espera que salga de combate. A ver, hay un senderito. Que ahora no puedo verlo. Vale, voy a poner una marca, ¿eh? A ver si podemos seguirla. Una baliza. ¿Cómo miro mis balizas? Porque tengo un montón puestas y las quiero ir quitando. Tía, pues siguiendo al mapa, ¿no? ¡Epa, error! Regresando a mi mundo. ¡Hala! Me caigo. ¡No! I'm falling. Buah, pues ahora. Ah, aquí al lado. No, vuelvo a la movida, al sitio este. Sí, estamos al lado, en verdad. Bueno, mola porque en verdad se levelea guay. Bueno, como igual voy a subir de nivel, me teletransporto y ya está. Y me como luego otro bicho de esos. Tengo abierto que pueda darle problemas a esto. No tengo nada más abierto. Voy a cerrar el wallpaper. Sí, el wallpaper en Giant hay que cerrarlo siempre. Ya lo veo. Pero ya está. Que no se me. O sea, es contigo se me ha caído por primera vez, ¿eh? No se me ha caído nunca el del ring. ¿Pero el juego entero? Sí. No, ahora no ha sido entero, pero antes sí, ha sido entero. Y yo quiero una armadura no, decente, joder. Es que, tío, esta de números está guay, pero. A mí, yo por eso me queda todavía la ropa del viajero, porque le da ese toque de duelista de mierda
repudiado de la sociedad hasta que consiga su mejor arma. Es eso, cuando te atrevas a irte al pantano de mierda ese, en una de las ruinas que hay en el centro del pantano, por ahí, entre gente que tira veneno, hay un viajero muerto con sus ropas. Y te va a interesar bastante para tu duelista, porque prima bastante las magias. Y está bonita la ropa, está bien. ¿Has hecho esto? ¿Has puesto esto ya? Sí. Vale. Ahí. Ah, ahora veo otra. ¿Sí? Ah, no. ¡No! ¡He descansado! ¡No! No, es... no pasa nada, Solo es cuando salgo de zona. Ah, vale. Ya te estoy invocando. Sí, gatanas al Shiro. Pues eso, tío, tengo la habilidad del escudo, tío, me gusta bastante. Que es cuando bloqueas, pega un espadazo de vuelta bastante fresco. ¿Cuando bloqueas o cuando hace parry? No, sin parry. Ah, bloqueo. Solo bloqueo. Pues nada, los perretes otra vez. Sí, sí. ¿El siestas? Ya, por el siestas. Pobre ombligo. Saeta de juramentado. Los backstabs siempre con daga, ¿eh? ¿Hacen más daño? Sí, muchísimo más. Mira. ¡Opa! Ese es. Me encanta, tío. Además es que es bastante rápido, ¿sabes? Dame, atácame. Casco del soldado de Godric, por fin. A ver. Uf, pero ya me ponen carga pesada, mierda. ¡Que viene! Estoy aquí. Bueno, ya veré cómo. A lo mejor me cambio las. Me pongo unas ropas más tranquis y. Y me pongo el casquito, veremos. Pero es que este sombrero está guapo, tío. Es de vagabundo. Sí, te da un rollo chulo. Yo es que el único yelmo que tengo es el de... Pues está guapo ese. A ver, tengo esto, pero es que esto es feo, tío. Ah, este es el que encontraba ahora. Esto es feísimo. Pero, ¿y no tienes el del soldado de la máscara de hierro? No voy a llevar esto por la vida, Brick. Claro que sí, Levi, joder. Eres una prisionera. Mi personaje. No, pero ya no lo soy. Ahora soy libre. Que yo roleo. Estos aquí no, pero en otros lados son un dolor de huevos estos enemigos. Sigue vivo, ¿eh? Joder, ¿ves? Ya me tocan los huevos. Oh.
Fragmentitos. Va, pues seguimos, pero... seguimos entonces el camino normal. Sí, yo creo que te va a gustar lo que hay más allá. Es que este juego me tiene paranoico porque cada cosa pienso que es algo. Es decir, mira estas. Mira esta tumba. Estas piedras, ¿no? No es nada, seguro. Ya, además es que puede ser algo. Lo jodido. Que hay bastantes cosas ocultas, tío. No sé, hay un montón de cosas. O sea, pues yo digo, la segunda run ya miraré tutoriales y lo haré todo. ¿Segunda run, Levi? Lo puedes hacer en esta. No, lo quiero. No quiero mirar nada. No quiero mirar ni un solo vídeo. No he visto. No he mirado ninguno, ¿eh? No, ya por eso, que no. Pero no quiero mirar nada, quiero. A ver, tenía spoileado el principio, ¿no? Sí, a ver, yo también vi vídeos de la Network Test. Hostia, ¿qué es eso ahí? Ah, es un fragmento. Vale. Anda, yo no lo tenía este. Ah, sí que lo tenía, sí. Sí. ¿Cómo ves tú tu mapa? Lo veo bien porque tengo el mapa ayuda de vale, aquí. Vale, o sea, tú ves tu mismo mapa, ¿no? Sí. Hostia, pero no podremos subir, porque no tenemos el caballo. No puedo descansar entonces, ¿no? No. A ver. Un tarro, vale. Espada bastarda, no. Eso es fuerza. Ballesta ligera. Vale. No sé, qué fem. Sí, el camino. Ah, vale. Hostia, al otro lado de esta loma está el umbral. Pues casi, ¿eh? Un valle escarpado de... Casi. Le falta la torre, pero... ¿Cómo le podía dar dos hostias sin romperlo? Mira, ahí. Esa piedra, esa losa. Eso es lo que gusta. ¡Ah! Hostia, sí, es verdad. Se ha quedado clavada ahí la flecha en el aire. ¿Estás pegándole algo? A los cráneos. Ah, vale. Solo los que brillan tienen cosas, ¿eh? Ya lo sé, ya. Ah. Esa loseta te interesa, ¿eh, Levi? ¿Esa de ahí en medio? Sí. Esa en la Yo cual... Atraeré los disparos, espera, que atraeré los disparos. Me voy acercando, ¿vale? A ver si... ¿Qué te va? Madre mía. Península. ¡Oh! Vale. Madre mía. El puto arquero. Va por ti, ¿eh? Va por ti. Pero, ¿dónde está de...? ¡Hostia! Pensaba que era una balista. Es un señor. No. Es un señor bastante grande. Va por ti, ¿eh? No me ha... No pasa nada. Voy a por él. ¿Le podemos dar muerte? Sí, yo le di muerte a este. Sí, pero te dan un montón de ruinitas para esconderte y tal, o sea que... Sí. Bueno, pues si vas a por él, voy yo a por tus piernas. Pero no me lo mal... ¡Ah, papá! Sí, hijo de puta. Ah, esa no te la esperaste. Voy a por él. Esa va por ti. ¡Brick, cuidado! Aquí ya no me da. En sus piernas no es capaz. O sea, ¿cómo le haces tanto daño, tú? Porque soy la polla. ¡Cabeza! ¡Ah! No, el núcleo. Toma. Arco grande de golem. ¿Te ha dado el arco? Gran flecha. ¡Oh! A mí me ha dado solo la flecha. Oh. Esto es lore, ¿no? Supongo.
No vine aquí. El asedio al castillo de Morne. Un héroe solitario lo lucha en busca de venganza, solo para terminar en manos del señor Godfrey. A ver, ¿me haces un repaso de lo que sabes de Lore? De lo que sé de Lore, vale. A ver, hay una reina inmortal llamada la reina Marika. ¡Hostia! Mira. ¿Vale? Son de las que invocas. Pero. Son no, fáciles. No. Vale. Ah, no, están en rojo. No sé si son fáciles. Están en rojo, ¿eh? Las conozco azules. Pero ahí al lado hay algo. Yo quiero ese algo. En principio, vale, si están rojas, supongo que atacan. Ah, bueno, son bajables. Pues hay lore de sillas. Hoja arterial. A mí no me. ¡Oh! No me sale a mí. Ah, porque será objeto único. Tendrás que cogerlo en tu mundo. Hoja arterial. No es una espada. ¿Espada? No. Es una florecita. A ver. A ver qué hace. Será de creación de objetos. Material usado para crear objetos. Ah, no sé. Poco no sé. Se habla de que en este juego se puede jugar a fútbol. Con los cráneos. Sí. ¡Ole el mapita! Venga, va. Hostia, pero el castillo este es tremendo, ¿no? Está guapo, tío. Allá arriba ya hay algo muriendo. Mira arriba, ¿ves? Sí. Que hay cosas pegándose. Sí. Sí, estuve por ahí. No me lo pasé del todo, pero estuve por ahí. Claro, parte del problema de mi build es que voy con menos estus, porque necesito los estus azules. Llevo tres rojos y dos azules. ¿Sí? Uy. Espera. No, vale, claro. Ah, esto es una sala de mierda. No hay nada. Nada. No, sí, aquí lo que nos interesa está más adelante. ¿Estás listo para eso? Consejo, envía la plataforma para abajo, Lady. Cuando lleguemos arriba. Bueno. Bienvenido a un calvario. Hostia, un montón de esos bichillos. Castillo de Morne. ¿A quién adoran? A alguien que está ahí en una pira. Ponte detrás de uno. Ponte detrás de uno, ¿eh? Buah, me va a ver el otro. Dale ya, porque... Y vente para atrás. Cuidado. Mucho cuidado. ¡Buah, mierda! ¡Para atrás! Vale. Cuidado, sal de ahí. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Han matado? No. No, pero ha gritado uno que no me lo esperaba. Cuidado el del hacha, ¿eh? El del hacha es duro. ¡Hostia! Es duro, ¿eh? El del hacha es muy duro. Voy a por él. ¿Qué? ¡Ah! Me mata. ¡Oh! ¡Guau! Me mataba, ¿eh? De ese hachazo último me mataba. Sí.
Vale. 5.000 almitas, ¿eh? Yo 2.000. Ya, pero ya llevaba unas cuantas. Pero si tú mueres, no las pierdes, ¿no? No, eso es lo bonito del... ¡Hala, chaval! Del multi. Sí, pero voy con 3 estus solo. Porque tengo 6. Bueno, pues ya ayer solo, esto que nos acabamos de hacer... Ayer solo me lo pasé una vez y luego ya no volví a pasármelo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque fuiste corriendo el resto de veces? No. La primera vez fui, invoqué unos esqueletos que son la polla. Y me lo hice. Y ya luego me hice parte del castillo y tal. Luego volví aquí al principio porque tenía que pillar otro camino. O sea, que no se han acabado estos, tú. No. Y ya no hubo manera de pasármelo, tío. Espera. Hasta tal punto que me fui a otro lado. Ya está. Quedan estos. Hijo de puta. ¡Uy! Cabrón. Dame. ¡Ay, Mar! No. Otro machete, yo tengo 2. Jolín, yo ni uno. No, pero son de fuerza, no vas y no, a poder llevar. ¿No nos recargan los estus? No, ver. Esta no. ¡Uf, qué mal! Esta no. Bueno, pues ahí tenemos un señoro. ¿Un señoro? Sí. Pero... Es matable. ¿Sí? Sí. Espera. Ah, vale, yo me he enfrentado a este. Ole. Piedra de santuario. A ver, espera, quiero ver lo que hace. Ah, vale. Material de uso para crear objetos. Espera, déjame darle con la daga. Doble backstab, no, ¿eh? No sé cómo lo he hecho. Eso no debería ser posible. Doble backstab. No sé cómo lo he hecho. No debería ser posible. Oye, yo estoy a nada, ¿eh? Voy a morir enseguida. Bueno. Luego volvemos y recoges almas. O morimos en estos tíos y no recojo ni mierda. ¡Toma! ¡Hostia, gracias! Te he salvado bien, ¿eh? Es que tengo bastante alcance con esta espada, tío. Está guay. Estos son todos los nobles que los sirvientes han asesinado. A saber. Claro, es en... Es verdad. Que tienen alas esos. Sí. Pero bueno, no son muy duros, ¿eh? ¡Ah! No son muy duros. ¡No! ¡Me largo! Bueno, ahora es un buen momento para morir al principio. ¿Sabes? Hombre, es un buen momento para llegar y curarme. O sea, me refiero, curarme, regenerar y subir nivel. ¿Tienes para subir? Pues sube. Sí, claro que tengo para subir. Sube. ¡Oh, machete de hierro! Ese es, pero no creo que te interese. No me interesa. Te diría más, si me dejas un tiempo, me voy a la mesa redonda y me mejoro esta espada. Vale. ¡Mierda, Brick! Dejamos el... ¿El qué? El ascensor abajo. Claro, pero está bien, porque ahora apareces en la entrada, en el lavador. Ah, vale, estás volviendo. Claro. Yo pensando ese, que tendríamos que repetir. Ese es el lío de Montepío. Pero bueno, no hay nadie ahora. No. Lo hemos limpiado. Sí, me voy a la mesa también.
ver qué, qué onda por aquí. Porque la espadita que tengo yo creo que ya la tengo al tope. A ver. Me la puedo mejorar más. Espadón de juramentado al, al más 5 ya. Más 5. Más 5. 175 de daño más 33. Qué barbaridad. Sí, sí. Compro. Y podría... No, no, no tengo piedras de forja suficientes. Ah, sí, esto lo tengo que guardar. Vale, tengo un arsenal ya de armas interesante. Y has visto la del abrazo, ¿no? La que te da un abrazo. Sí. Pero eso te da un debufo de vida, ¿eh? ¿Cómo que un debufo de vida? Me ha dicho Corey que esa te hace un lío. ¿Ah, sí? Que lo que te da es un debufo. Pero te da también una habilidad de un uso. Ya, pero esa habilidad... Pero te da un debufo. Hostia, pues no me había fijado en eso. Ya, es que no te lo dice. ¿Dónde está? Pues no sé cuánta es mi vida completa. A ver cuánto tengo de vida ahora normal. A ver, tengo... Tengo 568 de salud. Pero es hasta que usas el, la habilidad. Sí. Cuando la usas ya se te regenera. No sé, es muy raro. Pero sí, parece que ese es el rollo. Vale. Espera, que aquí hay PNJs nuevos. Hala, venga. Te voy a hablar con ellos. Te voy a completar las... Impregnate de Lores. Roderica. Me hace gracia romperles las cosas en su cara, ¿sabes? Es como, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Tú has matado a la invocación de abajo? No. Es muy tocha, no, ¿eh? Sí, 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 me asustó. Yo lo he intentado varias veces, pero es que no puedo. Están en umbral diciendo ¿quién juega? ¿Quién dirige hoy? No sé qué, no sé cuánto. A mí, a mí, a mí no me mire, yo estoy jugando el Elden Ring, ¿sabes? A mí no me cuente la movida de umbral, yo estoy jugando el Elden Ring. Me falta una piedra pequeñita para subirme una más la espada, tío. Oh. Vale, nada. F. Qué pena que no se pueda comerciar, ¿eh? No se pueden comprar, ¿eh? Muy raro. Sí, es normal, ¿no? No, que va, los souls se puede comprar siempre. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues a lo mejor no hemos encontrado todavía el vendedor adecuado. Bueno, por cierto. Me como el objeto este, ¿eh? ¿Qué objeto? El que me permite ver tu señal. Ah, espérate, que estoy todavía en la mesa redonda. Que quiero comprarle a las hermanas. Qué mal rollo dan, ¿eh? A ver qué tienen. ¿Ves? Aquí tiene el estoque, que supongo que lo compraste aquí, pero sí. Es una mierda, no es el que yo tengo. No, yo cuando salga un estoque mejor, de momento con la espada esta voy bien. Vale. Por 4.000 llaves de piedra, ¿eh? Claro, es que me pondría esta armadura, pero entonces voy a ir con carga pesada. Un momento, me voy a quitar estas perneras que al final me gustan más las de Godric. Me baja 36,5. Y si me pongo el casco ahora, carga media, 38. Tengo que estar por debajo del 70%, ¿no? Ahora estoy a 36,5. Déjame ver. Y esto pesa 10. Y la que yo tengo pesa... Esa 10 también. En principio debería poder. Me la voy a comprar. ¿El qué? ¿Te has comprado? Una armadura. ¿La de caballero? Sí. Ah, yo también la tengo. A ver. ¡Oh, yeah! Pues sí que voy. Sí, es ligerita, ¿eh? Sí, sí. Las armaduras de caballero son siempre el horror, pero no, yo voy con el fast. Yo voy en medio. Incluso podría ponerme el casco de tal, pero no lo quiero porque es feísimo.
Claro, el Fashion Soul siempre por delante. Vale, pues sí, voy a ir así. Yo estoy esperando a ver cuándo me aparece algo de Samurai, porque, joder. De Samurai está lo inicial y poco más. Soy Sanshiro, tío, tengo que... Vale, estoy yendo, ¿eh? Déjame descargarme de cosas, aunque no importa, pero... No, no importa. Vale para quitarte de armas que ya sepas que no vas a usar. Para no tenerlas en inventario molestando. Eso es lo que voy a hacer. Vale, tengo dos espadas rectas desgastadas. Esto no los había visto. La voy a guardar. La claim fuera. Esta fuera. Esta fuera. Esto me lo guardo. El látigo de arqueólogo. La umbra piedra de forja, ¿para qué vale? No lo sé. Ah, sí, supongo que serán más tochas, ¿no? Para mejorar más a lo tocho. No sé. Vale. Vale, vale. Uf, tengo cositas para vender, ¿eh? Ah, mejora las contraguardias, mejora el golpe final de la cadena de ataques. Vale. Vale, ya estoy. Voy a poner la saponita, iba a decir. La saponita. Voy a poner el dedo doblado. ¿Qué quieres que te diga? O sea, las ropas estas de Godric me gustan más que cómo queda la armadura, ¿eh? Me parecen horribles. Pero es que mira cómo... Ahora verás cómo voy ahora. Bueno, bastante, ¿eh? Yo... Es que a mí ahora a mí sí que me queda bien. La armadura pasa que es un poco ancha. Pero es que está guay. Sí, sí. Pero bueno. Y si con esto ya no me muero de un golpe, pues mira. Eso que me he llevado, ¿sabes? Esto, sí. ¿Qué lleva? ¿La armadura también tú? Sí, claro, la misma. Sí. La misma que yo. ¿Te la has comprado? Sí. De Corey nunca más se supo, ¿eh? A no ser que me esté hablando y no lo esté viendo. No, estaba Corey en el chat. Sí, pero no, ahora no está diciendo nada. Pero es que está con Aloy, ¿no, Corey? Está con... No, está con el Lost Ark. Ah, con el Lost Ark. Malditos morrapopogos. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues... como quieras, pero... con cuidado. Yo me acerco y lo remato, va. ¿Le pegas tú primero? Eso, y yo... ¡Ay, pero, mierda! ¡Claro, durante la animación no puedes! ¡Mierda! ¡Oh! Voy. ¡Oh! ¡No! ¡Va! ¡Huye! ¡Ay, buenísima! Bien. Vale, el hachas. Mira por mí. Ya no. Muerto. Uf, te has tocado. Bueno, ahora de un golpe no mueres. Supongo. Podemos cuidar de los perros si quieres, pero bueno, como quieras. Vale, pues no. No, que si no luego nos dan la vuelta. Ya, eso es verdad. Uf, por tu puta. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Madre mía. Qué abuso.
Vamos por aquí, que no hemos ido. Vale. ¡Ah! ¡Golo! No ha sido mucho, pero... Es literalmente glorious, ¿eh? Así me lo imaginé. ¡Oh! Cofre. Ah, no puedo. Ah, vale, ahora. Claymore. Ah, es la que yo encontré. Me gusta más la que tengo yo. Sí, la Claymore es gigantesca. Sí, me ataco más lento. La habilidad especial está guapa, pero me gusta más la que tiene esta, aunque no la uso casi. Esta está muy guapa, la habilidad especial. ¡Ah! ¡Uf! 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 Muere, cabrón. Colmillo viejo. Camino oculto. Mira, más adelante. estoy sin curaciones, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Qué bien. Yo casi, me queda una. Me queda una. Bueno, aquí lo bueno es que se están pegando. Eso te iba a decir, podemos intentar aprovechar y pasar un poco a esta gente, ¿eh? Bueno. Se puede intentar. Hay un ítem, mierda. Bueno, vamos a ver quién gana. ¿No puedo escalar? Ahora. Ganarán los... Bueno, no crees que va a ganar nadie, ¿eh? O sea, están muy empatados. Sí. Es que no se hacen daño casi, ¿ves? Se que hacen muy poquito. Claro, para que tú llegues y arrases. Pero bueno, por ahí arriba, por ahí al fondo sí que están ya acabando. Ya han acabado. Vale, ganan los bichos. Toma. Sí, pero se hace... Claro, es que con el escudo y tal. ¡Ah! Voy a bajar. El rango. Vale. Vale. A la mierda. Remedio de dedo doblado. Hay un super ítem. Ah, me está mirando. Pensaba que no. Antorcha de acero. Sí, tengo una yo también. ¿Y esto qué hace? Ilumina y creo que hace más daño. Ah, porque sí. Tiene filamentos. Ah, pero no puedo pegar con ella. ¿No? ¡Uh! Ah, eso, no me acordaba de eso, sí, lo leí. Hostia, qué locura, ¿no? No lo había probado. No está mal. No lo veo muy útil. No, es simplemente cuando estás en una cueva que no ves una mierda y te vienen bichitos, pues seguramente puedes hacer bastante daño. No hay nada más aquí. Aquí. Ah, vale, por aquí es por donde hemos venido. La otra vez, ¿no? Sí. Pues vamos. No te haces daño. ¡Uy! ¡Cuidado! Oh, es que me encanta, ¿eh? Cuando me escondes el salto. Sí, por ahí bajamos. Vale, por ahí bajamos. Vale. Espera, que me quedan magias, Pero me toca. Se tiene que hacer. ¡Ah! Eso te digo, es que se tiene que acercar un poco más. Yo voy abajo. ¡No! ¡Uy! Bueno. ¡Uy! Me la hicieron. ¡Uy! La trama, ¿eh?
2.300 almas. Está bien. Sí, no, no, bueno. A ver, ahora, si la putada ahora es eso. Si vamos juntos, yo creo que podemos, pero llegar ahora. A ver, podemos ir corriendo y subir la escalera. Y subir la escalera. Pero corre mucho esta gente, ¿eh? Podemos, ¿eh? Vale, coloca la señal cuando quieras. Puesta. Ahí está. ¿Le vi? Otra vez. Se ha caído. No, 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 no. Ah. Ah, bueno, no sé. No sé, no me estás invocando, ¿eh? Sí, le he dado. O sea, yo estoy en espera. Pues está cargando. No me llega la... Ay, señor. Bueno, traguito de café. No, no me... La voy a volver a poner. La voy a volver a poner. Cancelo. Y la pongo otra vez. A ver si te sale. Sí, sí que me sale. Invocando ahora. Cooperador. Sí, gaza. Sanchito. Es la polla, tío. O sea, es... Bueno. No puede ser más pegadizo, ¿sabes? Entonces... Corremos, ¿no? ¿Quieres correr? Yo corro. Vale. Piensa que al otro lado están los perros, o sea, es que el problema... No, 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 no. O sea, hay que correr hasta subir la escalera, porque ellos no subirán la escalera. ¿Seguro? Y si la suben, les reventamos conforme suban, uno a uno. O mira, podemos intentar en sigilo hasta que nos pillen. Hostia, que está el calabazas. No me acordaba de él. Pues mira, sí que podemos pasar. Bendito sigilo, ¿eh? Hostia, ¿eh? Bendito sigilo. Pues fui gilipollas ayer, porque... ¿Nos ha oído? No. No, el calabazas cuesta de que se levante. Vale, ojo que están aquí mis almas. Mis runas. Es que puto Dark Souls 4, cago en la puta. Ya viene. Fuera, fuera, fuera. Vale, píalas. Y ahora intentamos... Es que, o sea, si haces que vengan, yo les puedo tirar el hechizo, pero desde aquí vale. no llega... Vale. Los traigo. Mira, desde aquí visto. No llego. Ya me han visto. Vienen. ¡Oh! ¡El esquive! Sin magia. Ahí está. Es bueno. Que la flecha esta quita bastante, pero consume de maná. Una barbaridad. Vale. Aquí, abajo. No saltes. Hay una gloria, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que volver a este punto desde ahí... Es... Al final hay que hacer viaje rápido, creo. Pero ¿y cómo? ¿Y entonces para qué sirve esta gloria? Porque hay más mapa por ahí. Hay más cositas. A ver, yo bajaría. Baja. Sí, sin problema. Sí, no nos ha costado mucho llegar aquí. Si tienes la armadura cargadísima, no puedes saltar. No, he probado, la verdad. Oye, pero ¿cómo salimos de aquí? Ah, por aquí. Vale.
Ojo, ¿eh? No, sí, salta no muy... O sea, salta cerquita y hay un objeto, ¿eh? Sí, sí. Vale. Ah, una llave espada de estas. De momento, solo he encontrado un sitio donde puedes usar la llave espada y fue donde la usé nada más empezar. No, hay varios, ¿eh? Y en la mesa redonda hay un par. Ah, no he visto ninguno. Tienes que bajar abajo. Espera, espera, espera. Espera, espera, la puerta, la puerta. ¿Qué? Ah, hay un bicho ahí. ¿Lo ves? Hay un bicho, un fantasma. Métete. Ah, el de arriba no. Ah, vale, vale, ya lo veo. Saca, 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 saca. Uf, estos son un dolor de huevos. Con magia no, déjame a mí ahora. ¡Oh! Cuidado. ¡Oh! Pesado. Ole, ya ves, con magia no. Ah, está vivo aún. Cuidado, el otro que sale. Detrás tuyo. Te la llevas. Oh. A la mierda. Cuello de tortuga macerado. ¿Tú ves al fantasma? Sí, pero no interactuar. ¡Ayúdame, por favor! ¡Soy de sangre noble! Si esos abominables mestizos me comen, quedaré mancillado para siempre. Cualquier cosa menos eso, por favor. ¿Te imaginas la deshonra? Imagínate. Esto es que no consume mucha magia. O sea, parece que sí porque pegas muchos espadazos, pero cada uno cuesta un trocito súper pequeño de la barra. Mola. Uy, nos vio. Es que este es muy chungo, Ay, me dio. Uf, menos mal. Menos mal. Madre mía. Pero esto, aquí va a haber algo y ya, o sea, esto tampoco... No, hay más, hay más. Ahora te digo por dónde. Talismán con hoja doble. Sí. Ah, es un talismán. A ver. Te mejora el tercer ataque, creo, el último. Mejora el golpe final que hay en ataque. Hostia, vale. Sí, sí. Es que el que tenía yo era el que pillas del gigante este, que te mejora los ataques de aliento, que no sé ni lo que son. Como el del fuego, de la antorcha. Ah, vale. Yo tengo ya el de que te recarga rápido la resistencia. Ese el, sí. Espera. El típico. Es por aquí. ¿Seguro? Es que se me hace tan raro que no te hagas daño a tanta distancia.
necesitaba esa recarga de estos. ¡Oh! A mí también me la da. ¿Ah, sí? Sí, sí. A todos. Vale. Ya, ya, lo de los saltos. Te quedas un poco pillulo. Esto vale, pa hiriendo, ¿no? Sí, sí. ¡Oh, fuck! Vale, 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 a ver. Venga, yo he vivido esto. Sí, ¿eh? Hostia, a ver, que tú y yo interactuamos entre nosotros, ¿eh? Sí, 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 voy primero. ¿Vale? Vale, yo voy al otro lado. Vale. Vale. Ahora para abajo ya, ¿no? Sí. A ver, hay una rata y un bicho. Hay un bicho que está dormido. Yo he conseguido matar ratas sin despertarlo, pero es difícil. A ver, el problema es que no puedo echar hechizos desde aquí. Ya. Porque... Pues... Y no me quedan... Espera. Creo que puedo crearme... Vale, sí, me puedo crear una bola de fuego. Ah, yo también podría, ahora que lo pienso. Pasa... Pero cuidado porque te pegan inercia, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. Oh, vaya. ¿Te has saltado? No me he caído. Pero cuidado. A ver, espérate. Ah, no me deja crear objetos. Ah, porque estamos en combate. Ah, vaya. Bueno, pues salto. Ya está. ¡Ole! ¡Látigo! Rotísimo, ¿eh? El látigo del arqueólogo. ¿Sí? ¡Del arqueólogo! ¡Oh! Una gloria. Qué mal no poder descansar, ¿eh? Bueno, es lo que tiene, ¿no? A ver, no me desagrada este modo cooperativo. Realmente te podrías rollo suicidar. Luego viajas a esta gloria, exacto. Y así yo me pongo, así yo subo nivel, que tengo 3000. ¿Quieres subir? Sí, sí. Pues me voy a suicidar. A ver, suicídate, no, o sea, puedes desaparecer, ¿no? Momento. Ah, pues yo ya iba al suicidio. Te puedo echar, te echo. Ah, me he ido. El poseedor de dedos te despacha. Te despacha. Me encanta la forma de decirlo. Vale. Un nivel solo, qué triste. Sí, yo ni eso, tío. O sea. Ya necesito 6000 ya para subir de nivel. Madre mía. Vamos a ver. Vale, voy a ir muy rápidamente a... A gastar el resto de almas que me quedan en comprar mierda. Voy a ganar unas almas más por aquí yo. Es que luego tengo 80.000 cosas sin comprar. Rollo mapas y cosas así, ¿sabes? Ya. O sea, que tengo 1000 almas, pues para perderlas en cualquier enemigo tonto, pues las gasto ya. De hecho, aquí no había un... Ah, no, aquí. Vale. Hostia, cuesta demasiado. ¿1500? Ahora sí.
Ah, ya la había pillado. Ay, soy idiota. Pues nada, sube de nivel. Tengo 3.000 almas. A ver qué me ofrecen estas. Ah, es que me ofrecen retratos. Espejo trucado del dedo doblado. Toma la apariencia de un poseedor de dedos. No, eso es que cuando te viajas a otro mundo, te quedas como con forma de... Cuando viajas a otro mundo te quedas como con forma de... O sea, sin brillar, de color rojo. No vale para nada, no vale para nada más. Ah, bueno, pero mola, ¿no? Porque ya somos iguales. Hombre, mola, pero bueno, si te quieres gastar 5.000 almas en eso... No, bueno, cuando sobren almas sí, pero ahora... Y luego hay piedra de la memoria. Aumenta las ranuras mnemotécnicas. Hechizo. Te permite tener... Ah, yo lo tengo, claro. Eso. Tengo una ranura más de hechizo. Es que no se sube... O sea, subiendo la mente no consigues más ranuras. Solo... ¿Ah, no? No, 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 solo hostia. Haciendo eso. Hostia. Si es un poco la liada, ¿eh? Puto lío, tío. Vale, pues aquí yo ya estoy también. No tengo para comprar. Vale, nada. Pues ve a la... sí. El patio de los reos. Oye, pero esta mazmorra es... O sea, aquí vamos a pegarnos contra un boss de estos de alma de verdad. No sé, o sea, aquí hay un boss aquí cerca de donde estamos ahora. Ajá. Pero creo que no es el final, porque yo lo maté, me dio un logro. Ah. Pero no me dijo nada así especial. Ah. Y no me fue especialmente difícil tampoco. Vale. Pues nada, patio de los reos, ¿eh? Sí, ya estoy. Me quedan 5 mandangas de estas. Te puedo invocar 5 veces más. Bueno, luego es ir a recoger flores, que tampoco... Oh. Tampoco. Oh. Oh. Va saliendo y va desaparecido, sí. Ah, creo que ahora me ha caído a mí. Ah. Creo que ahora soy yo, porque se me ha parado el juego. Oh, vaya. Sí, se ha parado. A ver. Hola. Yo te oigo, ¿eh? Ya, no, sí, ya sé que me oyes. Pero es el juego se ha parado. A ver, administrador de tareas. Ah, sí, se ha cerrado. Vale, ya está. Lo hago otra vez. Se inicia. Vale. Uy, qué raro. Vale. Entiendo que este juego lo habrán pirateado ya. Seguro. Yo solo espero que no me pase eso de que me invoquen sin querer a alguien que tenga trucos y me salga luego lo de Pussy, ¿sabes? Hostia, qué rabia me dio, tío. Oh. Como que lo de Pussy. O sea, me puse una de esos sellos que te pueden llamar en cualquier momento en el 3, ¿sabes? Ajá. Y aparecí en uno donde había un pavo que se había puesto trucos, bueno, o alguna mierda. La movida esta la tienes puesta, ¿no? Sí. Entonces, como el pavo tenía trucos y el juego lo detecta, se piensa que eres tú el que está usando los trucos. Ah. Entonces, a partir de ese momento queda scripteado que te sale en la pantalla un montón de mensajes del rollo Pussy, mierdas así, ¿no? ¿Eso en este juego? No, en el 3. En el 3. Ah. Y entonces tienes que ir a la fuente del juego y borrar una mierda que... Sí, es una putada. Brick, por favor, que hay ratas. Has metido las ratas. Hostia. ¿Cómo te han dejado, eh? Sí, sí. Vale.
Vale, entiendo que es por aquí. Sí, aquí hay. ¿Es aquello de allí el boss? Aquello que se ve la puerta, ¿no? Aquí, sí, la puerta. No, pero se ve al boss desde aquí. Sí, sí, es verdad. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Es de hacha, es de hacha. ¡Ah, me ha dado! ¡Hijo de puta! ¡Uy, volador! ¡Disparador! ¡Uf! Buah, no sé cómo lo he hecho, ¿eh? ¡No! Vale. ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Estás vivo? Sí, 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 pero... Vaya liada, chaval. No esperaba ese ataque, tú. Vaya liada. Sí, sí, yo también tengo que beber. ¡Un vial! Estas azules te ignoran, si no las... Vale. Si las molestas, no pasa nada. ¡Uy, cangrejetes! ¡15 runas cada cangrejo! ¡Ah! Eso por molestar a los cangrejos. ¡Dios! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Madre mía! Vale, vale, es bajable. Sí, es bajable, es bajable. ¡Qué susto! Vamos a matar al último, hombre. Ya que estamos. Ya que estamos. Voy a dejar un mensajito aquí. Ah, bueno, ya lo han dejado la gente. Claro, hombre, por supuesto. Ha sonido. Hora de cangrejo. Observa cangrejo. Flecha de fuego. A poner otro que sea. Cuidado cangrejo. Cuidado cangrejo. Mensajes, plantillas. Cuidado con cosas, personas, enemigos. ¡Ah, mierda! Pensaba que solo se volvería roja una. ¡Oh! La has liado. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, no hacen nada, ¿eh? Sí, disparan magias, creo. Sí, pero... ya ves tú. Bueno, venga, va. Pues a ver qué hay aquí. Yo llevo dos solo. Bastardo leonino. Es jefe de zona, ¿eh? ¡No! ¡No le doy! ¡Ah! ¡Me hago la puta! ¡Hijo de puta! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Último vial. Te ha esquivado, ¿eh? ¡Oh! ¡Las esquiva todas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahora Brick! ¡Uah! No te voy a ver. ¡No! ¡Buah! Mátale, mátale. Dale, dale. ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¿Nos hemos muerto los tres a la vez? Sí, del último toque. ¡Hola, tú! Bueno, me llevo las almas. No, no, pero yo no. No. Claro, están allí. ¿Te ha dado el logro, no, no? Sí, sí, y la espada, pero las almas siguen allí. Bueno, pues para allá. Voy corriendo, voy corriendo. No, no, voy yo corriendo, tú no vengas. Ah, vale. Sí, no te preocupes, y total es. Salta por el puente, no te metas en la. Para evitar las hachas, ¿no? Sí. Vale, vale, no pasa nada. Pues quito el símbolo. Y ahora, claro, habría que volver atrás. Porque yo no he encontrado una manera de subir. A ver, no he explorado uno de los lados, eso es cierto. Vale, pues volvemos. Pero... a ver, déjame tirarme por aquí a ver qué hay. No, es que creo que no es... no hay forma de volver si no es viaje rápido, ¿eh? ¿Desde aquí? No, desde aquí no.
Pero bueno, nos, pero escucha, pero que ahora nos, nos podemos teletransportar donde sea. Ya, ya, eso sí. A ver, ¿cuál es el lore de este bicho? La famosa espada del castillo de Morne, arma vengador que carga con océanos de ira y arrepentimiento, una de las armas legendarias. Un solitario campeón, superviviente de un país desaparecido, mostró tal determinación a la hora de seguir luchando que reclamó las espadas de todo un clan de guerreros. ¡Hostia, está hecha con espadas! ¡Es una espada hecha de espadas! ¡Ah, la tengo, es verdad! ¡Buah, fuerza 40, creo! Sí, no, no, no es un espadón. Pero cosa más chula. Pues si no me equivoco... Espada, espada hecha de espadas, insertar umbral. Amalgama de espadas. Hay que volver al elevador, ¿eh? Desde el elevador, vale. Sí. Sí, porque las otras dos están en... No. No, no, bien, vamos al elevador. Claro, es que estoy en el elevador ya, ¿eh? Sí, yo también, lo he puesto ahora. Hostia, qué guapo que hayamos muerto a la vez los tres. Sí, ha sido sí. Muy chulo eso, ¿eh? Ya he gastado la mandanga. Pues ya está puesto. Ah, pues no te veo. ¿No? Recarga la zona. No, no. ¿Qué va? La quita y la pongo. A lo mejor como yo no estaba en esa... No sé. No, no la veo, no veo nada. La acabo de poner. ¿No? Es la de elevador del castillo de Morne, ¿no? Sí, sí. Pues no veo nada. A ver, la quito y la pongo. La pongo más cerca del elevador. ¿Del elevador o de la antorcha? Del... No, la pongo en cerca del ascensor. A medio camino. Ahí en la puerta. En el portón grande. Pues no, no veo nada. Recargo yo zona. A ver, me voy a cualquier lado. Espera, yo qué sé. Aquí mismo. Uy, ¿quién ha entrado? Oh. ¿Hola? ¿Pasa panda de psicópatas? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué pasa, tía? Por correr así, o sea. Pero no sabíamos quién podía ser. Era, aquí era inesperado. Estamos jugando al Elden Ring. ¿Estás jugando al Elden Ring los dos? Los sí. Dos juntitos. Y en directo. Estás en directo. Sí, estás en Levilla Games. ¡Oh! Muy buen. Gracias a la gente que esté no, viéndome. No hay nadie. Bueno, no hay absolutamente nadie. Muy triste, ¿eh? No funciona, Brick. No consigo. Lo acabo de volver a poner. No, tío, no la veo. A ver, espera, me voy a comer otra cosa de estas. Se anulará el efecto del portador. No, no. ¿Qué dice David? ¿Cómo estás? Chill, me he levantado, he puesto el cosas, ahora soy una persona normal. Ole. ¿Que te has levantado a las 12? Ojalá, hombre. Hermano, qué familia. ¿Y qué? Ya, ya estuve currando, hermano, por la tarde, hermano. A ver, voy a anular el efecto y volver a... Pero ya me he comido tres, ¿eh? Tío, las florecitas áureas. No veo nada, Brick. Me cago en la puta. Bueno, pues... Nada, tío, pues voy a pasear al perro. Ya lo intentamos en otro momento. Vale, va. Sí, porque... No, pues yo voy a intentar ir a... Al boss, va. ¿Vas a intentar el boss? Sí. Levi, sácate una invocación. Hazme caso. Ah, pasando. Hazme caso. Que no, hombre, que no. Están para algo. Están para pussies como tú. Hala, lo que le ha dicho. Es que se han puesto las invocaciones para algo. Es así. Que no, que no. Que aquí los souls nazis, pues. Souls nazis. Pues sí. Pues nada, tío. Venga, Brick. Las invocaciones son para gente que le tiene miedo al éxito. Exacto. Están frescas, tío. Los esqueletos molan porque reviven como los esqueletos normales, ¿sabes? Entonces pueden aguantarte un combate si... Es
Si me lo pasa, si me lo pasa la primera, ¿qué pasa? Yo todos los shows me los he pasado subiéndome solo fuerza. Un puto mono. Yo soy bastante de fuerza también, normalmente. En este le quiero meter un poco de... Pero solo para imbuir. Pues. Fuerza y fuerza y vitalidad. Y algo de resistencia para girar. No necesitas girar cuando tu arma es un es un monstruo. Es fosilista. Es un garrote, ¿sabes? ¡No! ¡Ah! Y tu armadura es piedra, ¿no? Claro, o sea, no necesita algo tal. Se le puede vencer, pero es que tiene movimientos muy, muy raros y poco. Es muy loco el boss este, está guay. El boss ese, hay peña que se lo baja a fotones, tío. ¿A fotones? Es decir, a guantazo. ¿A puñetazo? A puñetazo, tío. Bueno. Y lo deben tener estudiadísimo. Claro, claro. Este además estaba en la beta, o sea que... Es el de la beta. A ver, voy a verte un momento. A ver cómo banqueas. Nada. He empezado fatal. Porque he ido a buscar las almas. Nah, no puedes ir a por las almas. He ido a recuperarlas y ya eso me ha sacado del combate. Y ya me ha pegado tres golpes y ya se acabó. Tremendo anuncio, me estoy comiendo en tu canal, Levi. Ole. No te pagan por este anuncio, ¿no? Sí que me pagan, pero la cantidad es tan nimia que es irrelevante. O sea, es 0,01 céntimos, a lo mejor. No sé. Me parece que esto es el inicio de una gran fortuna. ¿Cómo te parece que empezaron la camiseta? Hostia, la puta cola, tío. 0,01 céntimos. Toma. Lo veo tarde, pero lo veo. ¡Dios, con el cuchillo! Es que el cuchillo es muy nace, tío. Muy nace. ¡No! Se la habían matado. Oigo el grito y luego, al cabo de unos segundos, veo la mancada, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Ah! Es que... Debes jugar al juego. Me caso, unos esqueletos, Levi, no te harán mal. Ya te lo digo, tío. ¡No! ¡No, no, 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 no! Toma, es que el cuchillo... Y todavía no ha sacado el mazo. ¡Ah, ya ha sacado el mazo! ¡Ah! Me lo comí. A mitad de vida es el mazo. Me mató. Dos mazos le ha costado. Los esqueletos, lo bueno que tienen es que le van a entretener alguna vez. Yo me lo bajé con esqueletos. Y yo me lo voy a bajar sin esqueletos. Lo van entreteniendo, ¿sabes? Y entonces no te está mirando todo el rato. Cosa que te da un poco de respiro. Yo lo siento, pero opino como Lady aquí. O sea, pasárselo con los esqueletos no es lo mismo que bajárselo tú solo ahí, uno para uno sin camiseta. No es lo mismo. Ya. Yo es... ¡Ah! Sí, play to the... ¡Ah! Porque me mató. Si me lo propongo como reto de tal, tío, es que no voy a ver ni a mitad del juego y me voy a buscar. Yo creo que están para eso, básicamente. Has comido, tío. Has comido tremenda polla. Tremenda polla. ¿Quién dice eso? Corey. Corel. Corel. Esa persona lleva demasiada razón. Esto me recuerda a mis tiempos de Dark Souls 1, cuando jugaba con un amigo que me veía. La mítica de tener un Sherpa en el Dark Souls 1. Exacto. ¡No me tires cuchillos! El mando si el chaval. Tu badalona tendrá que hacer lo que tiene que hacer, compadre. O sea. Ese amigo era con él. Suspendió un examen de biología por respaldarte en el 1. Casi me gusta. Amigos. Al final. Madre mía. Encontré la parte. ¡Ah! Te focusea a muerte y es chulísimo. También es que la gente no está acostumbrada en el Death Ring, a menos lo que he visto, a que pueden saltar. Claro, esa es otra. Porque con el salto puedes hacer cositas.
O sea, eso ya es como el Sekiro. No tan flipado como el Sekiro, pero ya, ya. No, me muero. Tiene cierto. Yo creo que le hacía falta, al Souls un saltito, porque era ya. Claro, pero no tengo en la cabeza puesto que hay un ataque que es el de la cola o el que hace barrido que puedo saltarlo. No me entra en la cabeza. Es que a nadie le entra en la cabeza. Intentas esquivarlo, claro. Claro, porque es que antes no podías saltar, entonces ahora te han puesto un salto y. ¿Cómo que hay un salto? ¿Cómo que hay un salto? Es como cuando estás jugando al Sifu y se te olvidan los movimientos, ¿sabes? Como tienes 48.700 movimientos y se te olvidan que tienes. Gran juegazo, ¿no? Gran juegazo. ¿Cuál dices? El Sifu. Gran juegazo. ¡Ah! Es un juego que es literalmente de artes marciales. ¡Ah! ¡No! El tipo de peli de mataron a mi padre un grupo de artistas marciales y yo me tiré 8 años entrenando para vengar, es tipo. Sí. Pero está muy, muy guapo. Está muy, muy guapo. ¡Ah! Levi, ¿quieres dejar de comunicarte eso? Admito. ¿Quieres? Una cabra en el monte. ¡No! Vale. ¡No! ¡No! ¡Y me caigo! Oigo el grito y luego lo veo, ¿sabes? Levi literalmente ahora mismo está a punto de pegar un puñetazo al ordenador. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo tengo ya. Se ve, lo tengo dominado. Se ve la pared al lado de Levi toda llena de agujeros de puñetazos. ¿Qué va? Él sabe que le voy a ganar ya. Lo tengo ya. Aquí dice Corel que para el Sifu requiere una curva de aprendizaje que te pide dedicación. Te pide dedicación, pero te pide también una cosa, que es el tema de que su curva de aprendizaje es muy bonita. Entonces yo creo que recompensa. Porque es bonito. ¡No! ¡Que te escondas el cuchillo ese de mierda! Empezar sin saber hacer nada y luego poco a poco ver que cada vez vas mejorando todo y tal. Es precioso. A mí me parece precioso. ¡No! ¡No! Levi no está de acuerdo con nada de lo que digo, tío. Ya. A lo mejor Levi parece darte un estus más, un estus de vida. Es verdad. Porque no estás usando casi magia. Levi, ahora mismo. ¡Ah! ¡No! Es lo que le diga esto. Levi. No. Levi, ¿te gusta? Así que te gusta. ¡No! Dungeons and Dragons, Claro, o sea, así que reniegas. ¿Reniegas el PBTA? ¡No! Claro, o sea, ¿te gusta el PBTA, Levi? Me encanta, hay un meme que yo creo que ya es ¡no! real, que da igual lo que estés haciendo, da igual el momento del día, ya la hora, el país, el lugar, el momento, la línea temporal, Levi siempre está narrando un rato. Es así. ¡No! ¡No! Con el Elden Ring no, pero... Solo tiene el mazo y el cuchillo, ¿no? No tiene más armas. No tiene más armas. Vale. A ver, tiene una escopeta, pero... La tercera fase. No la usa. Es el modo difícil del juego. Todos los jefes tienen una escopeta. Elden Ring, pero todos tienen una escopeta. Yo creo que sería un juego. ¿Qué pasa? Estamos aquí viendo cómo muere. Mi cabeza le cuesta bastante procesar lo que la mierda me estáis contando. A ver qué juego, Estamos aprovechando tus nos para hacerte renunciar a cosas. De vez en cuando, si queréis que juegue, de vez en cuando voy a hacer un sí, cuando le dé algún golpe o alguna buena esquiva. ¡No! Entonces Levi es nuestro Talking Ben, ¿no? El meme este que he puesto de moda en Estados Unidos, el Talking Ben. ¿Cuál es? Es... ¿sabes este juego del gato, este asqueroso que repetía todo lo que dice y tal? Entonces, ¡no! ¡No! Sí. ¡No! ¡No! Pues un streamer muy sí, famoso... ¡No! ¡Sí! Famoso, ¡no! Tiene conversaciones con el perro, en plan, rollo... Eres mi pana, no sé qué rollo, otro plan. ¡Sí! ¡No! ¿Es my brother? ¡No! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Dice que sí por decir, pero no, sí. He hecho una mierda para decir sí, Sí, esquivo... es cuando hago un esquive. Levi, ¿va a subir el precio de la luz?
No, 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 no. Mentiroso, anda que no va a subir, joder. Es que aún no he visto, aún no he podido ver nada de la segunda fase. Sí, el mazo. Sí, pero me refiero a que no me sé los movimientos aún. Es el mazo con ese movimiento de salto que tienes que esquivar hacia adelante, no hacia atrás, como haces tú. Porque el mazo, cuando salta con el mazo... Eso, ponte ahí. Eso es. Sí, total. Con una de estos me vale bien. Tú lo que tenías que haber hecho, Levi, era ir con el hacha. Hostia, pues yo todavía no... Yo voy a fuerza, lo que pasa es que no me la pongo a máximo. Y no, todavía no puedo llegar a... ¡Hola! Sí, una. ¡No! La base. Toma. ¡No! Madre mía. Ahora es el momento de... Está llorando ya. El contador de muertes, no he puesto contador de muertes. No. Levi está a puntito de hacer un hilo en Twitter diciendo cómo Elden Ring, pese a ser el juego de sus sueños y tal, le ha decepcionado. No, en absoluto. Para nada, tío, es juegardo, eh. O sea, lo ha decepcionado porque no puede pasar de la primera. No, yo no soy. Yo no. O sea, a mí no. Yo me he frustrado con muchos juegos con bosses muy injustos, pero este boss no es injusto. No, no lo es. No, me hace gracia porque hay mucha gente en Twitter que ¡ah! no llevan jugando al juego ni 3 días y ya están en plan... Así se escucha frustrado. Me ha perdido el juego porque es muy difícil. No sé, es muy difícil, al contrario, no es difícil. Quieres terminar de jugar, quieres jugar al menos un poco más y ya está difícil. Es que no lleva el juego, es que no lleva el juego salir una semana y ya están dándolo por vencido. Es que además, así eres en la vida, compañero. No es difícil el juego, o sea... Yo creo que Dark Souls 3 es más difícil de momento. Yo no. Yo al contrario. Para mí Dark Souls 3 fue más fácil que este. Dark Souls 3 es bastante facilito. Pues a mí me hizo sufrir como una perra. Y este tiene muchos recursos para hacértelo fácil, si quieres. A ver, y luego no quieres y no invocas. Dark Souls 3, en mi opinión, tiene una cosa que es que tiene picos de dificultad muy altos. Momentos, pero lo que, ¿no? Claro. Por ejemplo, oye, con la daga, de verdad, ¿eh? Daga, para allá. ¡Daga! Y difícil, por ejemplo, muy complicado. Sí, la bailarina, tío. Yo claro. Lo siento, pero la bailarina me cuesta roles. Pues la bailarina no es de los jefes que yo diría, guau, más difícil. Pero, por ejemplo, yo que sé, el final, por ejemplo, sí te puede atragantar bastante. Lo he llegado porque me quedo en la bailarina, o sea que... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Daga, para. Para de ser usado por este boss. Es verdad, cada vez que sale la daga. Sí, una tío. Cosa, Levi, ¿has probado a decirle al tipo que no te pegue? En plan sí. Suave, pero no robes, en plan. Tirada de persuasión. Seducción, por favor. No, pero en plan. No me pegues. Sería muy clave que haciéndole cierto gesto a algún jefe. Te lo pasara, ¿sabes? Estaría guapo, ¿eh? Sí. Sería muy clave del rollo. Me rindo, ¿sabes? Me arrodillo y me rindo. Bien, Levi. Empieza a prendérselo, ¿no? El salto no lo tiene todavía. No, el salto no. Y sé cuándo viene, ¿eh? Estás ahí. No se cura, ¿no? ¡Ah! ¡Daga! Levi, ¿sabes que se sigue gritando? Seguramente la policía se está gritando. Hay alguien a quien están asesinando con una daga. ¡Ah! ¡Ah, no, daga, para! Esta parte la he hecho de putísima madre, ¿eh? Sí, sí, vas bien, pero cuidado. Pero vas a llorar. Cuidado de sacar al mazo. Venga, sácatelo. Bueno, a ver, creo que pedirle nudes a una persona. En plan, ¡tiene una espada! ¡Me dijisteis que no tirabas armas! ¡Hostia, no va a tener esta espada! Pero no la usa, no es tan dolorosa como la daga o el mazo, ¿eh? O al menos a mí no me suena. ¡No!
¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Qué justo! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Ya está. ¡Ah, no! ¡Madre mía! Bueno, bueno, es tu mejor run del puto boss este, ¿eh? De momento. David, no se puede no coger. Que no me oigo. Salud, que sufra. ¡Ah! No me oigo mis pensamientos. Bueno, Levi, lo has hecho muy bien. Con unos esqueletos ya lo tenías. Pero... está cerca, ¿eh? Está muy cerca. Yo lo huelo. Lo estoy oliendo ya. Hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Que la espada mágica solo la puedo usar una vez. No me da tiempo a volver a ponérmela. O sea, es literalmente imposible volver a armarte con la espada mágica. Ya. Unos esqueletos te ayudarían a eso. Bueno. Me ha dado una paliza. Dios. Me ha dado una paliza. ¿Hay qué? Hay veces que este tipo de juegos, los jefes te dan una paliza hasta cierto momento, ¿sabes? O sea, en el que haces clic y ya el jefe te parece... No, no, pero, o sea, esta vez es que a veces te equivocas una vez y ya como pierdes el timing, ya está, se acabó. Ya está, sí. Hay veces que es como, vaya, mátame y ya está. No voy ni a intentarlo. Hay personas, ¿eh? Ole. Hola. Ahora es el momento de pasárselo, claro. Sí, claro. Han entrado porque te han visto con este y dice, a ver si este es digno de mi follow. Esa gente que te sigue porque eres bueno jugando. Sí. Claramente, o sea, es el objetivo de este canal. Aún no me ha tocado, ¿eh? Es cierto, no te ha tocado. Bien la cola, bien. ¡Ah! Ojo, Levi, camino a la Noji, ¿no? No, no. ¡No! ¡No! ¡La espada! ¡Hala, tío! ¡Ese combo de tres! ¡Ah, es verdad! Ahora me ha perdido el combo. No son tres, son cuatro, Levi. Son cuatro. Espada y dos veces el bastón ese, tío. Sí, son cuatro ese combo. Cuidado, ese combo sí, ahora me he acordado. Es bastante mortífero. Sí, sí. Tienes que esquivar como un desgraciado. Venga, va, que esta es la vez. No creo. Pero algún día será. Además, suele ser la que menos te lo esperas. Cuando ya vas del rollo, bueno, vamos a hacer otra. ¡No! ¡La daga! Daga. Además, en mi chat sale daga amarillo como la puta daga de este cabrón. Estoy muy cerca del borde. ¿Te vas a caer? No. Si te caes, danos un grito como los de... ¡No! Bien. Oh. Está aguantando. Ahora ya al menos llega fácil. Hasta el primer golpe. Todos son aprender. Este, cuidado. Atrás. ¡La espada! Son tres. ¿Son tres? ¿Dos? Son tres. La espada son tres. Pues yo creo que hay uno de cuatro, debe ser al final o algo. Porque me suena uno de que hace eso y luego te hace un último. O el martillo. ¡No! Ese era muy rápido. En mitad de vida. Dos, tres. Son tres. Son tres, pero además hay que echarse hacia atrás. Porque mínimo uno. O sea, no los puedes rodar los tres. Ya. No ruedas lo suficientemente rápido como para pasar los tres. Uf. Me cuesta pasar de la mitad, ¿eh?
Es un poco el problema. Tiene sentido. El salto no vale, ¿eh? A ver por dónde va el bueno de Alex el Pape. Te vas a hacer spoiler. Eso se pasa un poco yo. De momento estoy viendo tremendo anuncio otra vez. ¿Tremenda qué? Tremendo anuncio. Uf, vaya bichaco. Joder. No digan, no digan nada, hombre. Un bichaco, un bichaco. No, no es nada raro en este juego. Hoy voy a pegar a los arqueólogos contra este bicho, ¿eh? Aviso ya. Sí. Hoy hay un Dral. Sí. ¿No decíais que no había un Dral del río? Sí, pero me olvidé que hoy había un Dral. No, no puede soportarlo, Levi. Tiene que hacer un Dral. Tiene que hacer un Dral. Si no, le sale el grano, ¿sabes? Si no hay un Dral. ¡No! ¡No, no, 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 no! Él ve dos días sin umbral y ya, uf, el ordenador le empieza ¡no! A ¡no! ¡No! Lo que le tiembla es el disco duro, hermano, que tiene guardado todo. Ya. Sí, y me está sorprendiendo, será porque la ficha no está muy cargada, pero yo con Pathfinder, una vez cometí el error de prepararme una partida con todos los PNJ con ficha hecha, que se fue con la puta olla. Y no, el puto, tío, el combo de tres. El combo de tres. El puto roll 20 se me sobrecargó, tío. Así, nosotros seguimos aguantando. Sí, pero porque las fichas no son muy complejas. Yeah. No, o sea, a ver, mañana creo que dirige Vic, el martes dirijo yo, el miércoles no sé, creo que no dirige nadie, y luego ya descanso hasta la arena de Wurfir, y la semana que viene no hay umbral. O sea, la semana siguiente no hay umbral. David, ¿curras el sábado por la tarde que viene? No. Pues si no, míratelo, porque hacemos la arena, tío. Combates narrativos. Bah, fatal, fatal, fatal. Para tu personaje te puede molar. Combate narrativo. Sí, no, o sea, van a combatir entre como, ellos. Como lo de Masterpieces, David. Sí, exacto. Tiras unos dados al principio, se decide el combate y luego solamente te flipas. Yo por si no curras, pásate, tío. Tengo que verlo, porque no sé si curro, la verdad. Tengo que, mis horarios son bastante... Ya. Tú sabes. Sí. Tú sabes, a veces, la mayoría de veces no me toca ir y voy. ¿Verdad? Ya. Pues échale un vistazo al vídeo, luego ya te lo. Mira, te lo voy a pasar a ver si lo veo. Está muy bien. Está bastante gracioso. Pero habéis hecho vídeo, rollo. Mi tío, has hecho un vídeo explicando cómo funciona. A ver, en eventos, ¿cómo estaba? En eventos comunes. Vale. Voy a. Como estás en el grupo, voy a copiar el enlace del mensaje y te lo voy a meter aquí. ¡Ah! Ahí lo tienes. Lo digo porque, joder, yo creo que te va a molar a ti si puedes venir, tío. Además, no tienes que estar todo el rato, porque esto es un ratito de echar un pato y tal. Y está. ¡No! Sí. No. Y cigarro para acá. Sí. ¡No! 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 El combo, tío. Y me aplasta con el mazo. Te revienta el combo, eh. Es que no lo sé esquivar, eh. ¿Y si vas al lado contrario? Porque el combo va hacia la izquierda. Si ruedas a la derecha. Madre mía, chaval. ¡Oh! ¡Ese es el de 4! ¡Ahí lo ha hecho! ¡Claro, te lo ha hecho! Es que es un hijo de puta. Pero ese es más fácil de esquivar, ¿eh? Buah, no te quedan estos.
No, no, ya está, me voy a morir, pero yo qué sé. ¡Ah! Ese, 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 ese. Ah, te ibas a poner magias, ¿eh? Sí, pero daba igual, tampoco... No se me gasta, ¿eh? La de, o sea, ya ves que la espada azul no quita nada. O sea, no consume nada de magia. Ah, da, pues... Y no, me... Pero no tienes tiempo a ponértela. No, claro, es que... O sea, no, o sea, la espada azul me cuesta un montón de magia, pero... ¿Una vez la tienes? Claro, pero me refiero que... No me da tiempo a ponerme otra. Ya, ya. Porque tarda un montón en castearse. Ya, tío, molaría que tener alguna perk, alguna cosa que te permitiera castear más rápido estas cosas, tío. Debe de haberla. Ahí, sí, que sea más rápido. Está David viendo el vídeo. ¡Daga, te odio! No, pobre Daga. No es nada que odies. Podría ser peor, podríamos tener un jugador llamado Espada de Games. Espada de Games. Espada E Games, y a ese sí que le odiaría. No, Daga ya no está en el chat. Ya me imagino. Bueno, puede que haya vuelto. De todas formas, no me lo voy a pasar hoy porque no me queda mucho tiempo para tener que irme. Pero la próxima me lo hago, o sea, 100% me lo hago. A lo mejor con la máscara. No. Máscara te da poder. Los viales de magia ahí puestos. Que... Eso te iba a decir, no tenían ni los de vida puestos, ¿sabes? Qué desastre. Pero bueno, hay intentos que no cuentan, que son como... Bueno, bueno. Tengo los brazos hechos polvo. Ayer me cargué la estantería. ¿Sabes mi estantería que está llena de libros? Pues por la moví de sitio y por pereza de no vaciar los libros, la moví con libros. Me la moví por toda la mirada y tengo los brazos reventados. Ah, estoy fuera. Hasta aquí ha llegado, tu concentración. Sí, sí, ahora ya estoy fuera. ¿Y hay premio para el que gane los combates de Futurax? No. ¿Hay un premio y un plan? No, no, Levi. No. Una bolsa de pipa solo, un pastelito de Nebula, tío. Vale. Que se llame. Quiero decir, la cosa graciosa de un premio no es con un evento de este rollo, es que es un premio cutre. No, es un premio cutre narrativamente, es una tontería que tenga el personaje. Un cinturón de luchador. Un colchón. Un colchón. Yo creo que por un colchón más de alguno. Canónicamente un colchón, ¿eh? Un balde propio para ducharse con su propia agua. Exacto. Ya lo he decidido. Un colchón. No, pero un cinturón de estos de campeón o una cinta para la cabeza o alguna mierda así también. A ver, tendría su gracia lo del cinturón de campeón, ¿eh? ¿Qué? Sí. ¿Una medalla de madera, tío? No, porque eso ya se regaló. Como una muestra de amor. ¿Una medalla de madera? Sí. Una medalla de hierro, tío. En plan, en vez de Juegos Olímpicos, los mierdis Juegos Olímpicos. No, pero es eso, o sea, yo qué sé, un colchón y un pastelito de Nebula que se llame pastelito de Gufrid, pero hace lo mismo, ya solamente o algo así, ¿sabes? No, no hace nada. Está hecho de piedra. Solo puedes... No, pero el pastelito es un más uno a una tirada en tu puta vida, ¿sabes? No, no, sí, a mí me da igual. Sí, ya ves tú. De hecho, se ha usado poco el pastelito, ¿eh? Yo creo que todavía lo tengo. No se ha usado nada. Pero bueno, sí, igual. Sí, a mí me sí, lo sí, usaron, ¿eh? Pero que da igual, que... Bueno. Me lo usaron una vez a mi pastelito.
Yo creo que a mí nunca. Bueno, es que los jugadores no miran su inventario. Eso ya te lo digo yo. No, los jugadores que miran su inventario ya lo usan cuando tocan. Pero el otro día me decía Hillwood, yo tengo como 3 objetos mágicos y úsalos. Y decía, es que no se ha dado el caso. Yo, bueno. Pues tú sabrás. Es que todo lo resuelven a hostia. Chico, yo qué sé. Yo siempre que tengo que hacer cualquier cosa estoy mirando todo lo que tengo. Y busco maneras chulas de usarlo. Sí, sí. Es como el que des. Bosque, tío, me cago en la madre que te parió. Spider Pigman. Hostia, pues ayer Ana me dijo que cuando pase esto del COVID y tal, a lo mejor me apunta a su club de rol, tío. Cuando tenga un horario más cuadrado y tal. Tiene un club de rol, ¿no? Sí. Es que yo me tengo uno aquí al lado de casa. Lo estuve mirando en su momento antes de empezar con el online. Pero hoy Ana me ha dicho, buah, menos mal que no entraste porque esos son machistas, no lo siguiente. Tío, pues menos mal. Y para pagar 30 euros al mes, pues no. ¡Joder! Ahora ya no llego nunca a la segunda fase. Ya me he quedado pillado. Ya estás fuera, estás. Sí, sí, he llegado a la curva de no progreso. Eso lo demuestran tus viewers, que somos nosotros. pero que le Villa Games no tiene viewers. Por eso digo que fue lo mejor que hice en esta vida fue decir, venga, va, voy a hacer un canal solo de rol. Porque antes era todo aquí. Sí, sí, es verdad. Que perdiste los viewers, ¿no? Con el rol. No. Directamente. No sé. Nunca hemos tenido, ¿eh? Ya, bueno. Pero en el rol, guay, tío. Pero como YouTube. En la media. ¿En el rol qué tal YouTube? ¿Cómo va? Bueno, no sé. Tranquilito. Hombre, ahora con Umbral. Ah, nosotros. Nada, está bajando. Está bajando, ¿eh? Todo en general, sí, pero porque hacemos tanto contenido que la gente ya da igual. Es imposible. Sí, sí. Habría que cambiar un poquito, a lo mejor subir alguna otra cosa, pero es que. Cuando salga el de Dark Souls y tal, que era una campañita. Vale. Sí, yo cuando acabe la Season 1 de Umbral, molaría un paroncito para hacer alguna otra cosa. Que va a haber Season de Umbral. Sí, tío. Tío, estamos en la primera aún. Yo creo que me voy a morir antes de que se haga Umbral. Sí. Todos, porque lo va a seguir, no sé, mediana gigante, seguramente. Sí, sí. Ojo, que Ana y María están a tope. María sí, pero Ana no la veía yo. No tanto, pero también está por ahí que sabe cositas, ¿eh? María está a tope. María está topísimo. Está topísimo. Ayer me decía, y yo, bueno, habla con Levi. Que yo no sé. Viridio está ahí súper. Claro, aquí quise hacer spoiler, me dice, tía, no con Levi. O sea, si como que jugador aquí hay cosas. Es que hay un combo que todo está como uno de delay. Oh, este. No. No, ese me lo ha hecho antes, me lo ha hecho entero el combo. He sobrevivido no sé cómo. Nah, he rodado fatal ahí. O sea, si le ruedas hacia adelante, se lo esquivas el martillo y le das. Sí. Pero claro. Sí. Pero tienes que rodar bien. Te tienes que rodar bien. El problema es que es la espada, tío, porque. Antes, cuando solo tiene la daga, todos los combos de cercanía te los puedes hacer y permaneces cerca y él es el que se aleja. Ahora con la espada, ese combo de cercanía no me lo puedo quitar. Entonces no sé cómo hacerlo. Rodando a la derecha, a lo mejor. No, yo siempre rodo a la derecha. ¿Sí? Sí, claro, soy. O sea, yo soy diestro, rodo a la derecha. Ya, pero hay algunos que tienes que rodar al contrario. No, todo se puede rodar hacia cualquier lado siempre. Buah. Buah. ¿Qué te ha ido ahí? Ha ido genial. Este.
¡Buah! Ahí había muerto, ¿eh? Mejor con esta espada que con la otra. Yo creo que sí. ¡Uah! Bueno, gente, ¡ah! Es hora de que yo vaya a comer. Esta tarde tengo pastillita. Nos vemos. ¡Ah! Con estar aquí y ver cómo lo hizo. Adiós, el señor. Saludos. ¡No! ¡Lo hizo! ¡Me lo hizo! Un, dos, va. En cuanto me he acercado, tío. ¡Hostia! ¡Que ahora hace dos! Ese combo antes no era así, ¿eh? No, es complejo. Bueno, tío, me voy a pasear al perro. Joder, que lo he dicho antes. No lo sí, he dicho, no, yo voy a dejar de jugar ahora enseguida. 15 minutillos más, un par de intentos. Un par de intentitos y otra cosa. ¿Qué es esto? Void. Ángel completará el juego Void en directo. ¿Qué? Te estoy mirando las recompensas de las compras con. Ah. Mi caso. Levit. Como alguien te canje alguna vez el Void. No se puede. ¿Se puede? Está calculado. Son siglos. A no ser que haya apuestas. Pero no hay, así que. ¡Puta espada, chaval! No te creo. Es que no para, tío. Es que hace un combo que no es que no para. Se lo he esquivado y no sé cómo. No me lo creo, tío. Es imposible, ¿eh? Es imposible. A ver, veo un poco un truco, que es que la espada mágica le hace 70 más de daño. Entonces es siempre un toque y dos mágicas. En vez de dos espadas y una mágica, es un toque y dos mágicas. Pero luego llega la segunda fase y así ya no sé cómo hacer nada. ¿Pero qué haces? Ah, estoy muerto. Le he dado un toque. Le he dado un toque. ¿Tú no te ibas? Ay, sí, tío. Es que me engancho aquí. Es que engancha un poco verlo, ¿eh? Porque Easy es la buena. Easy me lo paso. Sí, sí. Ese es el tema. No voy a llegar. Mejor algún conjurito más, aparte del de la espada. No. Ah, vale, la espada es el secundario, okay. Pam. Ahí
no puedo. No. Aguanta. Aguanta. No, no te caigas. No. No. Has muerto, has muerto, la gaga de mierda. Tío, yo ahí callado diciendo. Se viene. La gaga de mierda, tío. Lo tenías, lo tenías, tío. La daga de mierda. Estaba en la. Estaba en la puta zona. Sí, total. Joder. Ha habido un momento donde podrías haber conjurado la espada, ¿eh? No, 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 no. No, es que no, ni me atrevo, no quiero ni intentarlo. Pues si no, se me va a volver loca la cabeza. Ah, se me suicido. Se admitir una derrota. Sí, o sea, si en la primera fase pasa una cosa de estas, ya está, ese intento no vale. Pero joder, he estado tan cerca. Estaba muy... Yo me callaba. Concentrar ahora porque estaba muy. Y te he callado también. Pero, buah, es que si me hubiese curado ya estaba, eh. Ibas muy bien, ibas muy bien. Porque la daga, no te, la daga no te tira. La daga no te, no, te, no, te, no te quita tanto. Ya, ya. Es que de repente había mirado y digo, buah, vida completa, tres estus y él vida a la mitad. Uf, va bien. ¡No! ¡Cuatro! Bueno. Me... El de tres es el malo, tío. El de 4 todavía me como una y ya está, pero el de 3 me revienta. ¿Cómo? ¡Oh! No, tío, ibas bien. Ese martillazo no me lo esperaba. No sé si ese me lo había hecho hasta ahora. Sí, sí, ya lo había hecho, sí. Bueno. Estás en la zona ahora, ¿eh? Ayer en la cena nos hicimos una foto viendo tu directo. Ya lo sé. Estábamos hablando de ti. Y te pusimos ahí. Pero no habléis de mí, por favor. Que luego me llaman Soso. No, pero el Soso fue por tu reacción ante la foto esa que tenía. La del fresco. Pues me dice, tengo algo para ti, no sé qué. Y yo, ay, qué ilusión, ¿sabes? Y esa mierda y de origen. Te suelta el fresco. Sí, señor, no sé qué.
¡Ah! Muy rápido ese. No. Y muy rápido el primero y muy lento el segundo. Pero el fresco que has hecho con él. Lo tengo la cartera guardada. Bien hecho. No sé qué es, pero bueno, yo me dan eso. No sé, no sé. O sea, un día dice... Dijo Speedy, yo tengo un no sé qué. Dijo, ya, pues yo tengo un fresco. Y me sacó ese cartulina y me hizo tanta gracia. En plan, no me lo esperaba y me hizo mucha gracia. Y ya está, un fresco. ¡Ven aquí! Sí, sí. ¡Ah! Ese combo te lo tengo ya. Ese no. Este no lo había visto mucho. Sí, yo sí, pero estaba tan lejos que no lo sabía reaccionar. Ese es el que digo que va el primero muy rápido, el segundo muy, muy lento. ¡Sin magia! ¡No! Pues mira, con esto tachamos otra más. Te quedas sin magia. Es la primera vez que me pasa. O sea, yo dije, claro, a ver, quedarme sin magia me quedo sin magia. Pero digo, no, pero tiene que ser cuando me quede en un boss. En plan, en mitad de un boss de pronto me quedo sin magia y me revientan. Pues mira, ya está. Oye, mimicos no he visto ni uno aún, ¿eh? No. Es que no sé si hay. A lo mejor no han hecho, ¿eh? Sí, a lo mejor no hay, no, no hay. Estaría guay que hubiera, pero que no fueran cofres, ¿sabes? Que fuera otra cosa. Al final, lo de los mímicos y el cofre se solucionaba pegándole a todos los cofres, ¿sabes? Ya. Cofre ¡oh! Del... Dios. ¡Hostia, chaval! Chao. Combo de 3, sin vida. Derito, te la has comido. Bueno, no voy a pasar al perro, que ten por culo. ¿Seguro? ¿No quieres poner un último intento? Es que, tío, no lo vas a hacer. ¿Seguro? Yo creo que está en la buena, ¿eh? A ver, hacemos una cosa ya. Mira, esta es la última porque ya es a y media. O sea, que a y media vale, dejo de jugar. Esta es la última. Okay. Venga. ¿Te imaginas que es esta y ahora quieres seguir y no puedes? No, o sea, yo qué sé.
Los cuatro. No, se acabó. Se acabó. Pam. Y el de tres, es que es. Oh. Es el de tres. Es el de tres. Muy rápido, tío. Ya. Pero no lo he hecho mal, yo qué sé. Bueno, estaba bien, pero llega el de tres y te funde. Venga, va la última. Es que es muy divertido pegarse contra este señor. Tendrías que haber puesto en el bingo una que fuera llegar tarde a un sitio por hacer una ulti. Yo no me lo he inventado el bingo ese, estaba ya hecho. ¿Ya estaba hecho? Sí. Que juguemos si quieres, Levi. No quiero. Que te calles. Oye, déjame en puto paz, tío, de verdad. ¡No! Creo que la tengo, ¿eh? Sí, estás cerca, estás ya. Voy a usar solo el arma mágica. No voy a usar el arma normal. ¿Ah, no? No, porque, mira, o sea, esto pasa así. Yo uso el arma tal y después, o sea, si yo uso solamente la mágica, tarda un poquito en gastarse, ¿vale? Tarda un poco en castearse. Pero si yo hago un ataque y luego la mágica, es instantánea. ¿Qué pasa si yo ruedo y hago la mágica? Es instantánea. Entonces, si yo ruedo y le pego solo con la mágica, es muy rápido ese golpe. Pues puedes hacer rodar, mágica normal. No, rodar, mágica. Pero te vas a fundir en la. No, me sobra, porque no voy a invocar la magia ahora en esta espada. Ah. Me sobra magia, ¿eh? Sin magia. Sí, es lo que te iba a decir. ¡No! ¡Qué putada! No.
visto manquear. Y estaba un toque, Levi, un toque. Ese estus que te has tomado mientras te metía el martillazo. Es que lo estaba viniendo a venir y no podía hacer nada. Joder, sí, es trucazo, la verdad es que lo tienen bastante. Porque le baja mucho la vida con la espada mágica. Me ha hecho el combo de 3 y luego mientras me curaba el martillazo. Levi, ¿y si en el arma principal te pones un escudo? No, me da igual. ¿No? No. ¿Escudo medianito? No, ¿para qué? No quiero bloquearle, bueno. Tengo que esquivarle todo, no le puedo bloquear. Pero igualmente te suben las resistencias en general, ¿no? Aunque no lo uses, a lo mejor pillas menos daño. Físico es un poquito. Me sube a sagrado. Bueno. O sea, ahora 100% solo puedo usar magias. Claro, ya lo estás haciendo en estas últimas. Cinco toques las dado. Combo, tío, de 3. ¡No! Ahí fuera. Me tengo que tomar un estus de a magia. Mínimo uno. Ya. O sea que. Sí. O sea que mínimo. ¿Sabes que puedes hacértelo más rápido que ir a buscarlo, no? Con el Y flechita. Podrías ponerte el estus de magia ahí. Ah, no, pero da igual. Yo te lo digo porque no. Así no tendrás que andar buscando tic-tic-tic-tic-tic. ¿Sabes? Es Y abajo y tirando. ¿Sabes? Ahí abajo, por ejemplo. Y. Vale. ¿Me entiendes? Sí. Puede ser más rápido. Ahora que me acuerde. Ya, bueno. Que iré abajo, ¿eh? Ahí. Uf. Bueno. No. No me he dejado curarme. Estaba solo pensaba en curarme. No voy a estar nunca tan cerca, como esa vez. Ya, tío, estamos a un toque. Bueno, ya me piro, Levi. ¿Seguro? Sí. ¿Y tú? ¿Seguro que quieres hacer? ¿Seguro que te piras? Venga, a ver. Bueno, va, no más.
¡Qué mala esta, tú! ¡Buah! ¡Uf, horror, horror! Esta no vale. Esta no cuenta, esta no cuenta, ¿eh? Me ha dado fatal. Sí, 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 sí. Oh. A un puto toque, te has quedado a un toque, ¿eh? A un toque. Pero lo tengo ya, ¿eh? O sea... Sí, sí, es cuestión de encontrar el momento. Es cuestión de que ocurra, pero lo tengo ya. Dándole 5 toques seguidos, ¿sabes? Le baja un quinto de la vida a una de esas. ¡Cambio de hechizo! Mucha F, ¿eh? No, se acabó. Mucha F. Es que me he desconcentrado por tu lo de Y abajo. Pero, porque, lo has visto, sí, ¿eh? Pero si el Estus no está en ese, si el Estus está en mi bolsa, no está en mi inventario, entonces lo estaba buscando. Ya te he visto. He empezado a buscarlo y digo, no, ya que está, lo encuentro. No, no lo he encontrado porque no está. Espera, voy a hacer una cosa. Lo voy a poner al revés. Y así ataco con R1. Y así no. Es que se me está haciendo como raro atacar con el gatillo izquierdo. También es una opción. Hostia, la han hecho. Cago en la puta madre que me parió. Bueno, pues se te ve suelto, se te ve fresco con esto. El Estus de magia, tío, el Estus de magia. O sea, el truco de verdad es curar, o sea, beberme el Estus de magia cuando cambia de fase. Claro. Aunque claro, como que me quede sin magia. Sí. Se acabó el combate, ya no puedo hacer nada. Es cuando cambia de fase, das unos últimos toquetazos y entonces le das al Estus. No, o sea, es que el problema es que si le doy al Estus cuando está en la segunda fase me destroza. Desastre, desastre. Estoy fuerísima ya, ¿eh? La verdad que estabas fuerísima y a la siguiente te has quedado un toque. Ya. Pero yo qué sé, me siento muy fuera ahora ya. Iba a decir, esta tarde juego antes de Umbral. No. Trataré ya de descansar. Yo escucharé Umbral mientras juego. Que sé. Es que, tío, hay un malo que se me ha atragantado ahí. Hostia, los timings, tío, de verdad. Este es muy rápido siempre. Wow.
Me ha hecho dos, tres combos seguidos. Brutales, tío. Me ha hecho tres, el combo de las tres espadas, luego uno de una daga y luego el martillo giratorio. Me ha hecho tres combos destructores. Buah, chaval. Se le puede stunear a este, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, dándole en la cabeza con armas de fuerza le hace suficiente daño para stunearlo. ¡Hostia, tú, chaval! ¡Deja la daga! Ese ha sido muy injusto. Ese no me ha gustado. Ese no me ha gustado. Ese no me ha gustado. Ahora tiene martillo. Daga tiene. Tiene una daga, una espada y un martillo. Sí, sí. Este cabrón. Sí, sí. Más el bastón este de mierda que tiene. Y la cola. Tiene unas cuantas armas. ¿Ves? Es que he intentado darle golpes cuando no estoy rodando y es infierno. Es la muerte. Lleva el almacén por este castillo. Bueno, son mágicas, así que... ¡Ah, por favor! ¡No me lo creo! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Me los comí los tres! ¡Pum, pum! Ahora ninguno, vale, es hacia atrás. Aunque después te hace eso. Contra la espada es hacia atrás, aunque luego te hace eso. Te pega cuchillazo y ataque rápido. El problema es el ataque rápido porque siempre me espero que venga un medio segundo después. Es un tic, es cuestión de un tic después. Pero ese tic no llega. Le vi hace media hora, sí, que hay media, tengo que irme. Sí. No, yo no tengo que irme, es por decencia, pero yo qué sé. Soy idiota. ¿Te has caído? No. Pero casi. ¡Ah! Lo sabía. ¡Hola, chaval! El rango. Joder, ibas bien. Entonces es tus fallido que te has bebido, que no. No. O sea, es que quería atacarle, pero entonces me he visto la magia y me he querido tomar el estus al lado. Entonces, ese girito que hace con el martillo el primero sí que impacta. Este idiota, no sé qué estoy haciendo.
Odin. Lo tenías. Hacía 5 toques estaba. Me quedaba un Estus, tío. Sí. Me quedaba un Estus. Pero hay un... Es que el combo este que levanta el palo y está como media hora con el palo levantado, sí. Ese que después le meto 5, en la segunda fase cambia. En la segunda fase hace uno y luego hace otro. Y no me acordaba. Entonces le he intentado castigar y no, ahí no le puedes castigar. Vamos, ahí no le puedes meter ni uno. ¡Me he caído! ¿Te has caído? No, pero al suelo. ¡La espada! ¡No! Wow. ¡Eso es muy rápido! Este digo. Y ahora viene la continuación. Vaya. ¿Sabes qué me da miedo? Mira con cuánto mana me quedo y mira con cuánta vida se queda él. Ya. Es que llegas justo. Es que va justo. Por eso cada ataque que fallo me da un parón al corazón. Sí. Vas justo. O sea, toda la magia te da pa matarle con 2-3 fallos. Todo. Oh. Esta ni cuenta, ¿eh? Madre del amor hermoso, tú. Es justísimo, sí. No me sabe mal por mí, me sabe mal por Bob. Sí, porque se estará meando, pobre bicho. Es que lo estaba pensando, tío. Tengo que echarme hacia atrás porque va a venir un combo de espada. Lo tenía en la cabeza, digo. Es que va a venir un combo de espada. Tengo que irme de aquí. Ay, esto es horrible. Es que va a venir un combo de espada. ¿Tú cómo lo hiciste? O sea, tú a este tío te lo mataste a fuerza, ¿no? Yo me lo maté a fuerza y con los esqueletos que le entretenían. Ah, claro, los esqueletos. Claro. O sea, el tema era... Salían los esqueletos, le empezaban a pinchar, se entretenía a ellos, les daba... Una ráfaga que los dejaba en el suelo, pero entonces yo atacaba a muerte, esquivándole y tal, hasta que se regeneraban los esqueletos, entonces me alejaba, me curaba, y los esqueletos lo volvían a pinchar para, ¿sabes? Entonces me aprovechaba de que revivían los esqueletos. Entonces no le dejaba rematarlos, básicamente.
Y bueno. ¡No! Se acabó. Ah, pues no. El puto combo, tío. El puto combo de espada. El putísimo combo de espada. Sí, sí, te tiene cruzado ahí. Es que no. Buah. Es que se puede, lo peor es que se puede, porque lo he hecho ya varias veces. Pero. Yo lo veo venir y está muy cerca. Una de las dos espadas te las tienes que comer. O sea, el problema es el tercer golpe, ¿sabes? La última hostia, porque esa es la que más daño hace y la que de verdad te destroza. Hay unas cuantas subidas de nivel pendiente. Ahora lo haré yo, va. Me voy, tío, está bien. Veas, adiós, Brick. Que no puedo, tío. Hasta luego. Fatal. Me he quitado el Estus de la mano. Es que no me he curado ni una sola vez, He llegado a la segunda fase sin curarme, pero luego, tío. El Estus. O sea, la primera fase necesito que no me haga nada de daño. Para en la segunda. Tomarme el Estus de ceniza en cuanto se convierte el martillo. Hostia, nada, ni paso. Esta ni cuenta. Menudo picharro, La madre que me parió, menudos ataques, tú. Hostia, ¿y ese tiempo que ha pasado? Ese ataque de esa manera no lo hace nunca, tío. O sea, de esa manera hacerlo, ¿sabes? No puedo seguir jugando mucho, ese es el problema. Que me voy a desconcentrar, pero es que tampoco puedo seguir mucho rato más. Fatal. No, ni lo cuento. Hay cosas que ya no valen ni como trae. O sea, hay cosas que no valen ni como trae, tío. Ya estoy completamente fuera.
Es que no puedo, tío, ¿eh? Es que de verdad. Es alucinante lo burro que es. Espada, tío, siempre hace la puta espada. Y ahí eso. Qué rápido es ese martillo, ¿no? Es rapidísimo ese. O sea, es verdad, o sea, lo tenía aquí y acto seguido ha hecho así. Es hacia atrás, la espada es hacia atrás siempre. Da igual donde estemos, la espada es hacia atrás. Pasar la foto a Brick. Es que no me atreví a acercarme otra vez, ¿eh? No me atreví a acercarme. No me atreví a acercarme. ¿Qué son 12.000? 12.000, ¿eh? Ojo, ¿eh? 12.000. Se apaga el mando. ¡Uy! Vale. Bueno, esto es que puedo llevar un talismán nada más, ¿no? Hostia. No lo parece, pero estoy muy feliz, ¿eh? Muy feliz. ¡Qué barbaridad!
Pues nada, próximamente el Stormbane Castle. ¿Vendan algo más en algún sitio? Porque tengo 1000 y pico y así pues me los quito encima. ¿Quién vendía el arco corto? Ah, el de la playa. Pues voy a ir rápido. Si me compro ya el arco corto. No era tan caro, ¿no? Era poco. Ostras, qué alivio, ¿eh? Es un boss increíble, o sea, es de 10. Margit es un boss de 10. No, no tiene ningún fallo. ¿Esto se va por aquí o por aquí? ¿Cómo se bajaba aquí? Ahora por ahí. Vale, por aquí. Hostia, me muero. ¡Uno! Vale. Las cidias de tierra y torres excavapiedra. Maldad de armero 2. Hostia, me da todo justo. A ver. Ah, vale. Que pilla más objetos, ¿eh? Vamos a quitar la ropera. Y aquí. Espada recta de juramentado. Bastón con piedra refulgente. La daga. Bueno, en realidad no. Aquí el arco. Aquí nada. Y aquí la daga. Bueno, sí, aquí el... La antorcha. Y aquí el escudete. Vale, flechas tengo normales, ¿no? Flecha, gran flecha... Saeta y saeta juramentada. Vale, de momento. Vaya a devolver esto aquí, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Qué barbaridad! Mapa. Piedra refulgente de cuco. Flecha de hueso en llama. Flecha, vale, para fabricar flechas. Vale, ¿y el lore este? Ah, mira, le puedo poner esto al arco. Aquí. Un vial mecánico a la tercera iglesia de Marika al norte del bosque nevilnoso. Cruzar el puente de la calzada y sigue el rastro de los animales hasta el norte. Ahí en fecha las ruinas de una posta en los caminos que recuerden Necrolimbo. Las tías ya son suaves cuando toca el sol, lo que debemos provocar su ruptura. Las cabezas de trolls en la capilla presentan graves heridas. Ah, vale, para que le des a la cabeza. Esa pista mola. A ver si pillamos por aquí algún sitio para descansar. Arcos. Un pulpo de tierra de esos.
¿Aquí hay algo? Esta es la bajada. ¿En serio? Ah, le corto una pata. Más que nada un poco para ver qué hay aquí. Hostia. Jolín. Ah. Se dice de guerra, pisotón y barrido. Señor. Ah, es malo. Es uno de estos. Pantalón Skyden. Vale, y aquí no hay nada más, ¿no? Sigo sin amigo. Vale. Podemos ver al gigantón ese, a ver si tiene algo. Pero tenemos una ceniza, a ver si... Esta sí que es de... A ver si esta sí que es de... De destreza, tío. Pisotón y barrido, no tiene pinta. Parece que pegas un pisotón y luego haces un movimiento rápido. Ay, no quería eso. ¿Cómo me pongo para mirar? Yo no quería esto. Hostia. Este no lo mato. Al menos no, hostia limpia. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que llevo demasiado. Pero demasiado, son las 3 y 20. Tendría que haber acabado las 2, pero bueno. Ahora, seguiré jugando. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.